te olvidarás de mi voz. Sé que nuestra luz se apagó, y aunque yo la quise encender, no todo lo pudo el amor. Devuélveme el corazón, no quiero vivir así. Devuélveme las promesas y la vida que perdí. Devuélveme esa canción, la que con sueños escribí. Llévate los recuerdos que me duelen más que a ti. Y aunque yo te amo sin razón, devuélveme el corazón. Bueno, chavales, aquí estamos. En un nuevo episodio de Liga Master, episodio 9, chavales. Vamos allá, pimba. Aquí estamos, chicos. Madre mía, la imagen esa que estamos viendo ahí enfrente. ¿Qué equipo llegará a la final? Va a disputarse la semifinal de la Copa de España. Este choque entre Málaga y Real Madrid será un buen seguro apasionante, chavales. Ojito, porque en este episodio, en este directo, vamos a terminar la temporada, chavales. Vamos a intentar clasificarnos para la Champions. Estamos cuartos, le sacamos 3 puntos al Sevilla, que va quinto. Y la verdad es que está muy, pero que muy igualado todo. Estamos en semifinales también de la Copa del Rey. Tenemos que jugarnos la frente al Real Madrid. Pedazo de imagen que nos ponen aquí los de Konami, ¿no? Para mostrarnos esa semifinal entre el Real Madrid y el Málaga, con un muro así como con fuego detrás. Muy guapo, tío. Muy guapo. Bueno, chavales, es ahora la semifinal. Es ya, ahí estáis viendo el calendario. Los dos partidos frente al Real Madrid. Lo vais a ver aquí ahora. O sea, quedan ahora mismo pues estos dos partidos. Luego de Liga queda 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partidos, que los haremos todos, chicos, en este directo, ¿ok? Pues nada, vamos allá, chavales. Vamos allá porque empezamos fuertes el directo, ¿eh? Empezamos muy fuertes. A ver, estrategia. Me da miedo, tío, me da... Bueno, Willy y Camacho están los dos, chicos, en la mierda. O sea, están los dos, pero en la mierda, mismísima mierda. Uf, bueno, a ver, Asensio al menos está bien, tío. Buñuelo también no está mal, vamos a llevárnoslo. Madre mía, cómo está también Lobato, loco. ¿Cómo está Lobato, chicos? Canon está bien, pero claro, o sea... Uf, no sé qué 11, ¿eh? Diego Rico, lateral izquierdo, pero claro, está Juan Carlos, tú, que está también muy top. Lo que me falla es Whale, que podría poner a Recio de MC. No, no, se nos iría un MCD. Es cierto, pero claro, nada, voy a dejar a Whale, aunque esté bajo, ¿eh? Lo voy a dejar, ojito, porque el Madrid, chicos, viene con Morata, con Cristiano, Gareto, Kroos, Isco, Modric, Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo y Keylor Navas. Yo creo que vamos a ir así, chavales. Sí, vamos a ir así. Nahuel también está en la mierda, así que nada. Vamos a jugar así, jugamos de visitantes el primer partido, chavales. Bueno, pues nada, go. Está muy guapo la imagen, está muy chula, esa imagen que nos ha puesto ahí Konami. ¿Prefieres ganar la Copa o quedar cuarto en Liga? Hostias, pregunta difícil, ¿eh? Prefiero quedar cuarto en Liga. Prefiero quedar cuarto en Liga simplemente porque quedas cuarto en Liga y vas a Champions, ¿no? Sin embargo, si no quedas cuarto y ganas la Copa del Rey, no vas a Champions. Entonces, prefiero quedar cuarto. Ahí estamos viendo la cara de Whale. Increíble, chicos. La face torreal que tiene. Y ahí estamos, chavales. Partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Real Madrid, Málaga, el Real Madrid que le puse la equipación nueva, como estáis viendo, la de este año, la de 2017-2018, que queda, la verdad, que muy, pero que muy top. Sí, la equipación del Madrid es nueva porque la he puesto yo, nueva, chavales. Recio titular, no, Recio titular, lo siento, pero Recio de momento no es titular. Bueno, chavales, pues vamos allá. Anuncios de Spider-Man, el de la película, ¿no?
Pero ganas un título, sí, ataco, pero ganas un título, pero no estás en Champions, tío. A mí lo que me importa, a mí lo que me mola es estar en Champions, y más en el PES, ¿no? Estando la Champions y la Europa League licenciada. A ver, si ganas la Copa del Rey y quedas quinto, también está bien. O sea, ya vas a Europa League, si ganas la Europa League te clasificas para Champions. Está bastante bien también, ¿eh? Ahora soy mercado de fichajes. Hoy terminaremos la temporada, no sé hasta cuándo llegaremos, no sé hasta dónde, pero... El directo me imagino, chicos, que durará, pues depende, unas dos horitas estaremos en directo, me imagino. Bueno, chavales, pues nada, vamos allá porque si viene el partidazo. En la camiseta del próximo año pone a Coca-Cola de patrocinador. No sé qué pondré, chavales, pero bueno, vamos allá. Ahí estamos viendo a Cristiano, a Álvaro Morata. Y vamos allá, chavales, porque arranca el partido. Vamos, a por todas. Bueno, el Madrid empieza fuerte, ¿eh? Lanzando balones arriba. Bueno, lanzando un balón arriba. Pero nosotros, chavales, vamos a intentar a la posesión. Eso es bien. Mira Rosales, mira Rosales. Esa es buena, Rosales. Qué bien, madre mía, cómo toca el Málaga, chicos. Cómo toca el Málaga. Penalti, penalti, hay penalti. Hay penalti de Isco, chicos. Hay penalti de Isco, vamos. Gracias, Mamusa, por el follow. Hay penalti de Isco, chicos. Y cartulina, ¿eh? Ah, no, de cross. Y cartulina amarilla. Bueno, cómo ha empezado la eliminatoria, chavales. No sé, se le ha ido de la cabeza. Se le ha ido de la cabeza esa entrada. Se le ha ido. Creo que ha sido justamente en la línea. Y ha sido penalti, chavales. Vamos a tirarlo con Asensio, ¿eh? Vamos a tirarlo con Asensio. Y a pegarle aquí. Y a pegarle más o menos. Ahí. Vamos, Asensio, niño. Para adentro. ¡Vamos! Ahí está, chavales. ¡Primer golito! ¡Go! Vamos para la valla o para la cámara o donde vayas. ¡Vamos! Grande. Grande, chico. Grande. Se lo dedico a Jorge. A Jorge 20002. A Jorge Lenin. A Serolo. A Firex. A Juri. A Bernie. Y por último a Diego C. Gracias, Rajar, por el follow. Y vamos allá, chicos, porque nos adelantamos. Además estamos jugando fuera, así que este resultado sería muy bueno, Pero el partido acaba de comenzar, así que el Madrid nos puede empatar en cualquier momento. Además, estamos hablando del Real Madrid, chicos. Estamos hablando de un equipazo que cualquiera, yo creo que en casi todos los partidos te marca un gol. O sea, en casi todos. Así que, ojito, pero en defensivamente está muy flojo. Ojo, Asensio, Asensio. Fuera, Asensio, Dios mío. Está flojo defensivamente. Es que esa pérdida ahí. Y a Ramos le pilla en la banda. A Ramos. Y luego Asensio, qué bien. Cómo le pega ahí. Uf, y casi entra, ¿eh? Asensio traidor. Eso que de patrocinador estaría bien la marca MotoGP. No sé, de patrocinador, chicos, qué marca le podría poner. Pero. No sé, a lo mejor le pongo Twitch de patrocinio. O le pongo Pepsi. No sé, ya veremos. Vale, cuidado, Uf. Incluso podemos editar un poquito la camiseta si queremos. Le podemos cambiar los colores o las rayas. Porque madre mía, la del Málaga de este año, tú. La verdad es que a mí no me gusta mucho, Ah, me han dejado fuera juego, ¿no? ¿No fuera juego, Sandro? Sandro, no me falles eso, tío. No podemos perdonar, al Real Madrid. Patrocinador hater del canal, increíble. Puleva. Le ponemos Puleva de publicidad. Oye, en serio, ¿qué le pasa al Madrid, tío? No sé qué le pasa. Ahora, cuando llegue una vez y me marque, como la Liga, que no me hizo nada en todo el partido, me llegó una vez y me marcó gol. Oye, está. Me la han tirado al suelo, tío. Qué bien, vámonos. Joder, qué bien, vámonos. Vamos, Asensio. Ahí está Asensio, cuidado con Carvajal. El centro. Qué gorra. Venga, vamos allá, chavales. Cristiano Ronaldo. Bien, es que no salen, tío. Es que Cristiano Ronaldo coge el balón en el medio del campo y se quiere ir de todo el mundo en el medio del campo, tío. Que no eres Messi. Ay, qué buena para adentro. ¡Madre mía, chavales! Este Málaga está increíble. Modric está animando a sus compañeros porque es que no sabe qué está pasando. O sea, Modric no sabe qué está pasando, señores. Pero es que Cristiano coge el balón en el medio del campo y se quiere regatear a mis jugadores en el medio del campo. Pero Cristiano, ¿dónde vas? Míralo, es que pierde el balón.
se queja porque dice que falta y luego, ¿cómo la pone, chavales? ¿Cómo la pone? Madre mía, Juanpi, ¿cómo le pone? Y ahí está Sandrito Ramírez, chavales, para hacer el 0-2 en el marcador. Grande el Málaga. Grande, chavales. ¡Vamos! Vamos, lo dedico a Hater, a Juri, a Panda, a Cerolo, a Soji King. Y ya está, de momento. Vale, vamos. Soy chavales. Ahora deben remontar dos goles. Y bueno, dos goles, pero vamos. Que goleis apoya. ¡Golen apoya, tío! El Madrid está muy mal, ¿eh? Está muy mal. ¡Ojo, Asensio! ¡Ojo, Asensio! Uf, ¡madre mía! ¡Madre mía! La dificultad está la misma. Está en dificultad estrella, chavales. Está la misma dificultad. Bueno, es que esas pérdidas, tío. Esas pérdidas no las puede cometer el Real Madrid, tío. Porque es que le pillo todo el rato. Les pillo todo el rato. Di un triangulazo y les pillo. Pero bueno, vamos a tirar carrera al espacio. Ahí, vamos a ir para allá. Es buena. Uf. Juan Carlos. La he pegado desde ahí, ¿en serio? Tenía que haber centrado. Pero bueno. Balón para arriba. Nada. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Buen balón. Uy, oh, madre mía. Es que estamos muy bien, Es que estamos muy tanques. ¡Hola! ¡Falta! ¡Le ha metido un manotazo! ¡El Carvajal, tío! ¡Me ha metido un manotazo! Eso es, cartulina amarilla. Es que estamos muy tanques, chicos. Lo estáis viendo, estamos muy tanques. El Madrid se ha quedado en el vestuario. No sé, no sé dónde se ha quedado el Madrid, Mira, mira, madre mía, loco. Me ha dado en toda la cara, tío. Rafa Benítez. Le voy a pegar con Juanpi, chaval. Con Marco Asensio, que ya marcó uno. Vamos a ver, porque le voy a dar igual, además. Le voy a dar igual con el mismo efecto. Madre mía. ¿Cómo pega Asensio las faltas, tío? Hater del canal, nuevo mascota del canal. ¿Es la primera temporada? Sí, es la primera temporada. Venga, vamos allá, chavales. Balón para Asensio, qué buena. Sandro, Sandro. Nada, 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 nada. Posesión, chavales, posesión. Un poquito de posesión por aquí, para allá. Mira, ahí por el hueco, Marquito Asensio. Madre mía, Asensio, tío, te han dejado escapar y no te tendrían que haber dejado escapar el Real Madrid, Es que además por 8 millones, tío. Por 8 millones, Asensio, chicos. Y Cristiano que sigue queriendo regatear en el medio del campo, tío. Cristiano que sigue queriendo regatear en el medio del campo, es que no me lo explico. Mira, 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 y va al suelo todo el rato. No sé, macho, no sé. Creo que Zidane ha planteado muy mal este partido, O sea, lo digo muy en serio. Madre mía, es que estamos haciendo un roto a Carvajal todo el rato con Asensio. ¡Madre mía, chavales! ¿Pero qué le pasa al Málaga? ¿Qué le pasa a nuestro equipo? O sea, no, chicos, el dormir no se siente de, no siento de puta madre. ¡No goles de Asensio, chavales! 3-0, 3-0, chicos. 3-0 al Real Madrid. Ahí está Keylor Navas pegándole un porrazo al palo. Porque es que no es normal esto, o sea. ¡Qué fácil está siendo, chicos! ¡Qué fácil! Ahí está el 3-0. Es que mirar, o sea. Pin, Carvajal, se la come. Entra Asensio y es que Asensio se las mete casi todas, tío. Casi todas. Madre mía, chavales. Madre mía. Estáis con la plantilla y no debería estar. Plantilla indebida. Madre mía, se lo dedico a Hardcore, ataca a Naustilis, a Jorge, a Markelo Aizola. Dice que es Oje King, que le suba la dificultad. Pero es que no le tengo por qué subir la dificultad. Porque luego, frente a los Asuna empato. Frente al Celta empato. O pierdo. Yo qué sé, es que no, tío. Es que es el Madrid este que está en la mierda, o sea, lo juro. Está en la Copa del Rey en la mierda, tío. Oh, cuidado, porque no acaba el partido. Y sí, son tres goles, pero con cuidadito. Es que nos estamos llevando todos los balones. Es que nos llevamos todos los balones. Y mirar la defensa. Uf, Sandro. Han desperdiciado un buen contraataque. Vale, vamos. Sergio Ramos. Madre mía, madre mía. Alcarre. ¡Hola! ¿Qué pase, Sandro? Estaba solo, tío. Estaba solísimo. En serio, chavales. Bueno, Cristiano se ha ido una vez y se frena. Se va y se frena. Muy bien. GG. GG, tío.
O 0-3, me da a mí que el Madrid va a salir en la segunda parte de otra manera, ¿eh? Va a salir de otra manera porque, este resultado, o sea, 0-3 de visitante, o sea, prácticamente estamos en la final, prácticamente. Vaya tela, chavales, gracias por el follow, Pearsoners. Ayer estuvieron con Kevin Roldán, ¿no? Oh, cuidado, ¿eh? Vale. Uf, mira, se vienen para arriba, ¿eh? Se vienen para arriba, ¿eh? Pero es que no puede irse, Cristiano no se va ni de un cono, tío. Cristiano no se va ni de un cono. Y es que a los laterales estoy pillando todo el rato adelantados. Vamos. Juan Carlos. ¡Vamos! ¡Ay, qué pena ese pase! ¡Qué pena! ¡Qué casualidad es la Copa! Sí. Acaba de tirar un título, la Copa del Rey. Es como la realidad, chavales. ¡Uy, qué buena, Sandrito! ¡Puh, Ramos! ¡Qué corte providencial! Es que no pueden hacer nada, ¿eh? Es que les estoy dominando todo el rato. En toda la faceta le estoy dominando, tío. Defensivamente, en ataque, en todo. Mira, mira, mira. Es que tarda muchísimo en dar los pases. O a lo mejor les presiono muy bien. Ese pase. Ese sí que es peligroso para Cristiano, ¿eh? La que me ha hecho Cristiano. Pero es que Whale. Whale. Sácala de ahí. Es que Whale, chicos. Pero es que está muy tanque, o sea. Está muy tanque. Ojo que entra Mertens, quita a Gareth Bale, que no ha hecho nada. No ha hecho nada, ¿eh? Madre mía, chavales. Whale está. Míralo, es que está muy tanque, loco. Ha pitado falta. Bien. Arbeloa, balón de oro. O sea, pon las canciones. No, canciones de momento no voy a poner, chavales. Gracias por el follow, Marcos Caballe. Whale al Barça. Que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área. Sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que... Ahora sí que lo está haciendo bien Cristiano, tío. Pero esos balones largos, tío, son prácticamente casi todos míos, ¿eh? Te digo una cosa, lo dudo, ¿eh? Qué bien, vamos, Keco. Sale de la presión. Qué bien, Keco. A sacarse de Marcelo es complicado, pero muy bien. Llega tiempo para despejar. Cristiano Ronaldo. Que cogen el balón muy lejos los delanteros. Tiene que ser tarjeta. Le acababan de cantar las 40. Sabía a lo que se exponía. Sabe que se ha metido en un jardín. Madre mía, los jugadores por el suelo. Qué grande Asensio. Mira, Keco. Le estoy viendo. ¡Oh, Sandro! Me da igual. ¡Vamos, Sandro! ¡Oh, qué atento, Keylor! ¡Qué atento, Keylor Nava, chicos! ¡Qué atento! Vale, vamos a sacar aquí. Vamos a hacer un poquito de espuelica. Eso es, grande para el lateral. Ahí estamos. Marco Asensio con Pepe. Nah, quita Pepe. La despeja. Y es que Renato también. Como estamos jugando, chicos. Estamos jugando todos, ¿eh? Todos. Es que no huele la pelota, tío. No huele la pelota. Mirad cómo estamos tocando. Estamos haciendo magia ahora mismo frente al Real Madrid. Magia. Eso es, saque lateral. Golpea el esférico hacia el área. Qué bien se sale. Bueno, 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 el disparo de Renato. Renatito, chicos, que intenta marcar desde ahí. Oye, chavales, pues yo no sé. Mi jugador favorito creo que va a ser Asensio ahora, ¿eh? Recordad que pusimos a Renatito esta temporada, pero yo creo que ahora va a ser Asensio, ¿eh? El jugador favorito. Es que está muy tanque, tío. El FIFA es del Madrid y el PES es del PES. No, el PES es del Barça. El Barça sí que es difícil de ganar. Al Barça no le he ganado todavía los dos enfrentamientos que hemos tenido. Hola, Seb, saludos. Vale, vamos a poner por aquí. Pim pam. Cuando termine, chicos, la eliminatoria, o sea, las semifinales de Copa del Rey, os dejo poner música, pero de momento no, que me quiero concentrar. Que si no, no me concentro con la música. ¡Ojo! Fuera juego, fuera juego. Está concentrado, no quiere música ni agentes sonoros externos que le enturbien su andadura hacia el título copero. Atac, tío. Ahora en el clavo, tío. Sí, el Madrid está chetando en el FIFA, sí. Y el Barça en el PES, pero por las licencias. Es por las licencias, simplemente, ya está.
El Barça en el PES es súper complicado de ganarlo. Y el Madrid, mirar. El Madrid es que no juega igual, tío. No juega igual, chicos. Fuera de juego. Pues no sé yo, ¿eh? No sé yo. Voy a hacer cambios, ¿no, chavales? Que estamos en el 82. Vamos a perder un poquito de tiempo. Vamos a quitar a Juanpi. Vamos a meter a Fornals. Voy a meter a Buñuel. Por Rosales mismo. No, por... Sí, por Rosales mismo. Y va a entrar Canon por Semedo. Vamos allá. Nava revienta la portería. Gracias por el follow, Roberto Lima 2104. Y bienvenido al canal de Twitch. Vamos a sacar aquí en corto. Balón al carril. Un envío profundo. Buah, está muy lejos para rematar ahí, tío. Tenía que haber hecho un... una X, o sea, pinarla o pasársela a alguien, tío. Estaba muy lejos, mirar. Ha salido lejos el centro y la ha pillado también ahí. Nah, y no puedo disparar, tío, en la vida de cabeza. Madre mía. Sauk ficha a Marco Asensio, me dice uno, loco. Este yo creo que es nuevo, ¿eh, Redrek? Tú eres nuevo, ¿no? Porque a Marco Asensio lo tengo. Pelotazo en largo hacia adelante. Ellos me quitan a Isco, yo les quito a Marco Asensio. Vamos, Sandro. Grande Sandro. Grande Sandro. ¡Asensio! ¡Hat-trick! ¡Otro hat-trick de Asensio, chavales! 4-0, ya está, ya está, ya está. Esto, chavales, está finalizado. Hat-trick para Marco Asensio. De nuevo, sacándose el rabo por fuera, chavales. Vamos allá. Ahí está Asensio, grande niño. A ver, ha sido un gol. Un poquito de suerte, eso sí es cierto. Ha sido, pues eso, hemos tenido suerte. El rechace, hay que estar ahí también. Pero, hat-trick para Asensio, chicos. Vamos allá. Vamos allá, 4-0, tío. Grandes. Grandes. Voy a estar en eliminatoria prácticamente casi sentenciada, chavales. Prácticamente casi sentenciada. Se sacó el rabo, sí, sí, increíble. Buenos días, Jamelo. ¿Algún directo más hoy? Pues de momento este. Y luego pues por la tarde haremos uno en YouTube. Y no sé si haré otro de Liga Master o no. Ya veremos, chicos. Ya veremos. Bueno, 4-0, el Madrid, señores, elimina de la Copa del Rey por el Málaga. Mira, es que Asensio ya no puede ni con su alma, Va reventadísimo, tío. Toni Kroos. Casemiro. Cristiano Ronaldo. Balón raso. Uf, cuidado, Qué bien, Canon, tío. Qué bien. Qué bien Canon, tío. La recupera Casemiro, tú va a dar un pase. Está Cristiano Ronaldo por medio y se va afuera. Está reventado, Keco. Bueno, pues nada, chavales. 0-4. A los jugadores ya se tiran al suelo. Porque es que en su estadio, chicos, le hemos metido 4 goles. La eliminatoria ya está, vamos. Tiene que hacer ahora mismo el Madrid. Tiene que marcarse un Barça-PSG. El Real Madrid se tiene que marcar un Barça-PSG por intentar remontar esta eliminatoria. Porque, madre mía, chavales. Madre mía. ¿Sabes qué grupo es Taburete? Me encantan sus canciones. No sé cuál es. No sé quién es, tío. No sé quién es. Pedredero becario, sal del armario. Bueno, vamos a ver, chavales. El Barça ha ganado 3-0 al Getafe, así que lo más seguro es que si pasamos a la final nos enfrentemos al poderoso Barça, chavales. Que no le hemos conseguido ganar ni un partido, Bueno, vamos con el partido de vuelta, chavales. Jugamos en casa. Hay que tener cuidado, Hay que tener cuidado porque el Madrid es capaz de meterte 4, Hay que tener mucho cuidado. Vamos allá. Estrategia. A ver. Recio. Voy a poner suplentes, Voy a poner algún que otro suplente. Vamos a jugar con Ryan. Vamos a jugar con Canon por Diego Llorente. Vale, a ver, Keco, Ramírez. Vamos a jugar con Lobato. Juanpi, no. Va a jugar Pablo Fornals. Will no, va a jugar Camacho. Y Asensio está motivado, así que Asensio va a seguir jugando. Asensio está muy motivado, así que va a seguir jugando, chavales. Vamos a poner el CP alto.
para reventar al Madrid, para que no toquen. Y seco, alto y seco. Y nada, chavales, vamos allá. Empezamos partido. Césped corto y mojado. No, 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 no. Al Real Madrid, chavales, para que no toque largo. Bueno, si lo pongo corto y mojado iría bien, porque seríamos como el Barça. Pero claro, el Madrid si no también nos puede tocar. Entonces prefiero ponerlo a largo y que no toquen, que no toquen, que busquen los balones en largo. Sabes, Soccer es un grande. Llevo el modo carrera ese que se te borró, creo que era el del Atlético de Madrid. Sí, bueno, el que se me borró, el que se perdió todos los datos de la Play, sí. Vamos a la Rosaleda, que es campo internacional. La afición jamás se queda con nosotros, se queda con nosotros, no hay quien pueda. El Málaga va a jugar. Vale, chavales, pues vamos allá, partido de vuelta frente a el Real Madrid. Vamos allá, chicos. Peter Languila. Go. Cómo gusta, poner el pulpito ese. Uy, va, qué cagada. Espérate, espérate, ¿eh? Bueno, Cristiano intenta irse regateando de nuevo. Roberto Rosales. Estamos jugando con suplentes, pero bueno. Vamos allá, qué bien. Madre mía. Bueno, Fornals. Bueno, Fornals. Han puesto a Kiko Casillas, chavales. O sea, Keylor Navas, después de los cuatro goles que le metió, ha dicho Zinedine. Keylor, lo siento, pero ya no juegas, tío. Vamos a poner a Kiko Casillas porque ha salido un poquito bastante a polla. Así que, Lobato. Madre mía. Madre mía, me acabo de cargar yo por ahí a uno. Y el colegiado va de negro igual que el Madrid, en serio, tío. Han desperdiciado un buen contraataque. No me entran. Es que el árbitro pienso que es un jugador del Madrid, tío, porque va de negro también. Vamos, Asensio. ¡Madre mía, Asensio! ¡Madre mía, Asensio! ¿Cómo le pega, niño? Lobato, Asensio, vamos. Uf, le iban a palmar, Sayonara, baby. No sale el Madrid. No sale el Madrid. Fornals, fuera. Keylor al carrer, hombre. Venga, vamos allá. El comienzo del partido, te digo, muy prometedor. Eso está claro. Vamos, Keiko. Mira, Lobato, le estoy viendo. ¡Qué bueno el pase! ¡Oh, la pega, Lobato! ¡Se la come Kiko Casilla! Se la había comido Kiko Casilla, chicos. Se la había comido, mirar. ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Lo envían al B, ¿no? A Keylor Navas. Al Real Madrid Castilla. Nada, el Real Madrid lo tiene muy complicado. Además, llevamos ya 5 tiros y ellos no llevan ninguno. Busca una fisura en la línea defensiva. Cuidado, cuidado, cuidado. Marcelo Morata, Morata. Ryan, el rechace. Sale Ryan de puños. Madre mía, eso sí es un portero, ¿no? Como Keylor. Eso sí es un portero. Vamos allá, chavales. La primera ocasión de peligro, el Real Madrid en toda la eliminatoria. Qué pase para Lobato. Ay, Lobato que se mete hasta adentro, hasta el corvejón. ¡Lobato! ¡No remata, Keiko! ¡No consigue rematar, Keiko! Y era el quinto. Era el quinto, chicos, era la manita. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una atleta, realmente. ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena, Asensio! ¡Ay, Asensio, qué cosita! ¡Qué cosita, Asensio! ¡Qué cosita! ¡Madre mía! Ahora acabas de marcar 4 goles al Madrid en la eliminatoria, tío. ¡4 goles al Real Madrid en la eliminatoria, Marquito! ¡Madre mía, Marquito! ¡Mi mono Amelio y yo, Asensio! ¡Mi mono Amelio y yo, Asensio! ¡Madre mía, Marco! Madre mía, chavales, increíble. Se lo dedico a Raulete, a Jorge, a Javi Rex, a Naustilis, a Hater del canal. Vamos allá, chicos. Es que hay Pepe, tío, que intenta. Que intenta. Y luego el pase de Lobato, increíble. Y luego la definición, mirar. Uf, ya está. Ahí está, chavales, ahí está. Vamos allá. Go. Se ponen por delante. Bueno, 5-0, chavales. Humillado al Real Madrid. Y el Madrid ya no puede hacer nada, El Madrid ya, lo siento a los que sois del Madrid, pero está jugando muy mal, tío. Es que no hacen nada. Veréis, como me toca el Barça en la final, veréis, y me va a ser súper complicado ganarlo, tío. Bueno, mira, el árbitro no pida ni una falta también,
¡Hola! Madre mía, Pepe ha dicho yo me canso ya. Empiezo a pegar patas. Es que Cristiano, tío, no se va ni de un cono, lo digo. No se va ni de un cono. Venga, para arriba, anda. Es el juego que tenéis. No podéis hacer otra cosa. Balones para arriba y que les caiga un rechace. Pero es que... ¡Uy, wow! Pero es que Cristiano... Asensio al Leganés. Ojalá Asensio fuese al Leganés en la vida real, pero no. Pero no. Mira, 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 mira Asensio, tío. Y la gente decía que de extremo no valía, ¿eh? Madre mía. ¡Puf, Lobato! ¡Puf, Lobato! Gracias por el follow, DJ Cadez o... Cadez o... No sé cómo se pronuncia eso. Cristiano, chavales. Cristiano, después de ese partido va a querer venirse al Málaga, ¿eh? Eso que lo sepáis. Después de ese partido es que no se va de ni uno. Optan por retrasar esa pelota. No se van de Cristiano ni uno. Cristiano Ronaldo. Pepe. Buena posesión y circulación de pelota, pero no crean sensación de peligro. No, mucha sensación de peligro no crean. Está moviendo bien el balón ahí, pero donde tienen que moverlo no lo mueven, tío. Así que... ¡Puf! A mí todavía no me ha dedicado ninguno, hombre. Voy dedicando chicos aleatoriamente. ¿Qué te parece el fichaje de Guardado por el Betis? Buen refuerzo igual que el de Tello. Por lo menos el peso hace a Ronaldo Real, dice. Hombre, es que Cristiano en realidad regateando se va de pocos, ¿eh? Se va de poco. Gracias, Grony, por el follow y bienvenido. Míralo, es que no se va de nadie, Cristiano, tío. No se va de nadie. Yo no sé cuánto tendrá de regate, pero... Tendrá poquito, porque si no se va de nadie... Ojo, Morata, nada. Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota, pero al final no ha tenido opción de remate. Esa es buena, ¿eh? Esa es buenísima. Ese es el Madrid, tío, que te llega y te mete. Ese es el Madrid, tío. Te la contra, te la corta. Balón para arriba, pimban, otro balón para arriba. Y Gareth Bale, ahí pas. Y no ha entrado porque era difícil que entrase. Pero ese es el Real Madrid, tío, que yo pensaba que me iba a encontrar en esta eliminatoria. Pero en realidad me he encontrado un Real Madrid muy, muy, muy flojo, ¿eh? Muy, pero que muy flojo. Y si me dices que está jugando con suplentes, pues lo entiendo. Pero es que no, mira, es que está jugando con Ramos. Es que Ramos está perdiendo ese balón ahí. Que no sé qué hace perdiéndola ahí, ese balón. O sea, no sé. No sé. Camacho la mete al área. Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego. Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Madre mía, Asensio. Es que en una baldosa. ¿Veis lo que acaba de hacer ahí? En una baldosa, tío. La capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo. Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si les y de Rosales es que no se van. Existen las estrategias infalibles, ¿eh? Y esta tiene sus riesgos y bastantes, además. Al medio. Tendría que haber combinación de botones para celebrar. Hombre, ahí lo de... Nada, aquí hay cuadrado X, triángulo, círculo, ya está. Y cada uno es una cosa. Aquí no, aquí no es como el FIFA. ¿Es mejor ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios. A lo mejor no lo hacen así porque sería copia, ¿no? No sé. Cristiano Ronaldo. Aunque estaría bien lo de la combinación, igual que en el FIFA, ¿no? De las celebraciones. Oye, Pepe, es que va al suelo todo el rato, tío. Uy, qué buena, Lobato. Qué paradón. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra. Camacho fichó por el Burgo 15 millones. Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo. Camacho es que es buen jugador. Lo que pasa es que en el Málaga vino del Atlético Madrid y se quedó ahí en el Málaga. Y sí, ha estado bien, pero yo creo que a lo mejor busca. Busca un equipo que a lo mejor dé un poquito más, ¿no? Y el Wolfsburgo puede ser. Marcelo. La pone a la banda. La recibe Cristiano Ronaldo. Me alegro de que casi vayas a 100 followers diarios, ya casi 3.000. Sí. Camacho. ¡Hola, hola, hola, hola! Eso falta, tío. Eso falta, tío, por favor. Cuidado, bien. Pelotazo en la. Joder. Buena, Lobato. Mira, Asensio, mira, Asensio. Ojito, hat-trick, ¿eh? Otro hat-trick, ¿eh? Madre mía, Asensio. ¡Hola! Falta, tío. Eso es... Madre mía. Madre mía, chavales. Asensio, ¿cómo está tú? ¿Cómo está, Asensio? Vamos allá.
¡Ah! ¡Qué poquito ha faltado! Me fui ayer por la noche cuando estaba llorando porque te tocó el Madrid y no lo había ganado nunca y ahora veo esto. Buah, ya ves, ¿eh? Ya ves, tío, cómo cambian las cosas, ¿eh? Bueno, voy a hacer cambio, chavales. A ver, vamos a meter a Johnny por Asensio. Vamos a quitar ya a Asensio. Que se lleve una ovación. Vamos a cambiarlo el primero. Para que se lleve ahí una ovación, Asensio. Porque vaya eliminatoria que se ha marcado el tío, ¿eh? Vaya eliminatoria se ha marcado. Madre mía, Cristiano, loco. Bueno, Cristiano, tú, la primera que tiene, ¿eh? Bien, bien. Métela con el portero, no, hombre. Esto el portero demuestra no. Una cosa, es humano y también le puede la presión. Venga, va, ahí está la sustitución. Ovación. ¡Ay, no hay ovación! No se ha visto, tío, qué putada. No se ha visto la ovación. Bueno, a ver. Están todos los jugadores cansados, sinceramente, pero bueno. Voy a meter a Miguel Torres por Rosales. Venga, va. La primera y la única, ¿no? Que le voy a meter al Real Madrid. Venga, vamos allá. Yo ganar Madrid 1-0 en Copa. Es que... no sé, la Copa del Rey está siendo fácil en Liga, ¿no? Pero aquí sí. Me está siendo bastante fácil. Bien. Eso es. Grande, grande. Vamos, Keiko. Es buena, para adentro. Oh, la que ha tenido Johnny. Gracias por el follow, Isidrito. La que ha tenido Johnny, chicos. Qué gran jugada, tío. Ahí le hemos roto a Pepe, ¿eh? Le hemos roto y luego el remate. Ay, qué pena, tío, qué pena. No tienes que poner la flecha de la falta justo donde la quiera. Tienes que bajar un poco y darle potencia para que entre. Vale, lo intentaré en la próxima falta que me hagan. Pelotazo en largo hacia adelante. Nada. No dudó en interceptar. Superar la defensa. ¡Oh, Johnny! Parece que sí, que hay contacto. ¡Vamos! ¡Madre mía, chavales! ¡Seis goles que le metió al Madrid, loco! ¡Seis goles, chicos! ¡Seis goles! ¡Vamos! Se lo digo a Nau, a Hater, a Jorge, a John Piritak. No, John Piratak, a Chippy, a Bitraimer. ¿A quién más lo digo por aquí? A Goku, a Raúl, a Tak, a Polas, a Z Boker y a Sergio JV. ¡Vamos! Eso es, chavales, eso es. ¡Grande! Bueno, 6-0, tío. 6-0 que le hemos metido al Real Madrid. Esto es una locura, chavales. Habrá 4 minutos más de tiempo añadido. Esto es una humillada al Madrid, tío. Es una humillada. De lado a lado, juega hacia la otra banda. Intenta la genialidad. Balón templado. Qué bien la ha peleado. Se ha quedado con la... Bueno, chavales. Estamos en la final, chicos. Estamos en la final. Vamos. El estadio estalla de jubilación. Grande. Grande, chico, grande. Para levantar la copa. Este ha sido el grande, tío, grande, joder. Pueden estar satisfechos, seguro. La final, ojo, va a ser a todo o nada. Vamos a ver si consiguen ganar. Vamos a confirmar. Increíble, hombre del partido Lobato. Pues nada, chavales, 6-0 en el marcador global. Y vamos a ver el Barça cuánto le ha metido al Getafe. El Barça le ha metido un 4-0 al Getafe en el global también. Así que final frente al Barça, chavales. Ahí estamos, Málaga-Barça, final de la Copa del Rey. Increíble, chavales. Ahí está, los últimos 5 partidos de este mes los hemos ganado los 5, chavales. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Vale, me vais a dar un momentito, chavales, que mira por agua, que no me queda agua, ¿vale? Así que ahora vengo, hay que estar el anuncio. Bueno, todos los que hay del Málaga, chavales. Todos los que hay del Málaga. Ahora vengo, señores.
Bueno, chavales, pues nada, aquí estamos de nuevo. Uf, tres jugadores del Málaga, señores, en el equipo del mes. Marco Asensio, Weil, Juanpi, dos del Betis, Piccini, Adán, Jorge Meré, Sidney, Jordi Alba y Isco. Bueno, pues nada, chavales, grandes, tío, grandes. Lobato aumentado a 77. Bien, Lobato, gracias Éxtasis por el follow. Vamos allá, chavales. Vamos allá. Próximo partido frente al Granada. Partido de liga. A ver, vamos a poner lo de la música. Pablo Fornals quiere continuar jugando a tu lado, Pablo Fornals. Increíble. Vale, pues creo que ya está la música. Creo que ya está la música, ¿eh? Sí, ya está puesta, vamos. Pues nada, un clásico contra Granada, chavales. Pues hay que intentar ganar a Granada, ¿no? Bueno, es que lo necesitamos ganar, sí o sí, si queremos estar en Champions. Así que nada, vamos allá, chavales. Siguiente partido. Madre mía, cómo están todos. Madre mía, Camacho también, Renato Sánchez. Uf. Vale, Renato. Renato va a ir ahí. Y aquí va a ir Pablo e Ignacio Camacho. Ryan está bien también. Oh, Recio está muy tanque también, ¿eh? Me lo voy a llevar. Y Kuzmanovic, madre mía, cómo están todos, loco. Cómo están todos. Asensio va a descansar este partido, ¿eh? Va a jugar Nahuel. Voy a notar a Asensio ahí, que va a faltar, pero bueno. Voy a meter a Buñuelo. Venga, chavales, vamos a jugar frente a Granada. A ver. Húmedo y corto. Vamos allá. Descárgate alguna camiseta especial para la final de Copa. Buah, es que tengo que descargármela, tengo que meterla. Uf. Si encontráis vosotros una por ahí del Málaga clásica o algo, me la pasáis. Y me la descargo ahora, pero es que ponerme a buscar ahora una. Asensio de portero, dice. Bueno, vamos allá, chavales. Mirad, Weigl, tío, la cara, joder. Es que es increíble la cara que tiene Weigl aquí, ¿eh? Es increíble, chavales. Bueno, venga, va, que tenemos 6 partidos por delante. El primero enfrente a Granada. Son 6 finales para poder estar en Champions, ¿eh? Y hay que ganar todos. Este es el segundo enfrentamiento entre estos dos equipos en lo que va de temporada. Los días de derbi son sinónimo de orgullo y pasión. Y este no va a ser una excepción. ¿Cómo? ¡Oh! El corte ha sido. Y el Renato. Renato jugando de MP ahí, ¿eh? Mucho peligro. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Uf. Se está marcando una buena galopada por el centro, aunque le faltan apoyos. ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Qué pena la definición de Sandro! ¡Falta! 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 ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, chavales! ¿Has eliminado al Madrid de Copa? Sí, uy. Se le ha eliminado. ¡Uf, Renato! ¡Qué rotura ahí, con ese giro! Gracias, Xavi Iravento, por el follow y bienvenido. Se escucha la música, ¿no, chavales? Algo en que le pego. Renato, ahí me habéis dicho que no tiene que quedar ahí. Vale. Ahí. Vamos a ver ahí. ¡Oh! ¡Buah, tío! Demasiada potencia le he metido, ¿eh? Pero iba muy bien, tío. ¡Uf! ¡Qué poquito ha faltado! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué pena! Hay que ganar a Granada, ¿eh, chavales? Madre mía, ya me está poniendo más apuros que el Madrid, ¿eh? Toma una vuelta, estoy viendo. ¡Uy! No se la come. Fulquier. Hizo bien en ver el pase, ¿eh? Una lástima que la ejecución fue. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Es que no midió bien la distancia. Parece que sí, que hay contacto. Uf. Vale, para afuera, para afuera.
Madre mía, cómo está. Me está jugando de Granada, tío. No puedo salir, ¿eh? ¡Uy, ese disparo! ¡Uy, ese disparo, chicos! Para fuera, para fuera, para fuera. No queremos complicaciones aquí atrás. Busca una fisura en la línea defensiva. Madre mía, cómo me están jugando, loco. Al final me marcan. ¡No! ¡Falta! ¡Madre mía, loco! ¡Que me matan a Kameni! ¡Que me matan a Kameni! La manda arriba. Consigue salir. Intentó la jugada individual, pero sin éxito. Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda. ¡Qué buena! ¡Vamos, Sandro! ¡Buah! ¡Qué corte! Hola, YouTube no me avisó. Si sí, lo subí a YouTube. YouTube está en la mierda. ¡Madre mía, tío! La hemos tenido aquí, pero mira qué corte, joder. Vale, vamos a ponerla ahí. Vamos a ver, Whale. ¡Qué coy! La gana Renato. Ah, muy complicado que la gane ahí. El Renatito es muy pequeñito. Madre mía, otra falta, loco. La deja seguir. Joder, yo prefiero ahí que me pite la falta, sinceramente, ¿eh? ¡Renato! Uf, a Renato, tío. Hace mucho tiempo que no marcas un gol, ¿eh? O sea, que está viciado al PES, hombre. Llevo un vicio muy sano. ¿Terminó la temporada, no? Todavía no. Todavía no ha terminado la temporada, chicos. Grande. Vamos, la lleva Sandro. Esta no me la falles, ¿eh? Al medio no, tío. Al medio no, joder. Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Vamos, vamos a ver, Whale. ¡Oh! Se la ha comido ese jugador, tío. Vamos, ay, lo que voy a hacer va a ser bajar el volumen de los comentarios. Para que escuche bien la música. La música creo que ahí está bien, ¿eh? Se escucha bien ahí. Uru, 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 uru. ¡Madre mía, Kameni! ¡Madre mía, Kameni! Y querían que lo vendiese a Kameni, loco. Increíble. Increíble, Kameni, chicos. ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Nahuel! ¡Oh! ¡Joder! Al suelo, Sandro. No hay nada. Pues nada, 0-0, chavales. Lo que no me gusta del PES es como tiran. Si tienen la pierna izquierda con la izquierda, no el exterior, ya. Ya, bueno, pero a lo mejor, yo que sé, el año que viene sí que lo mejoran, eso, no sé. Pues 48-52%, chavales. Bueno, vamos allá, chavales. Vámonos. Bien, vamos. Falta. Eso es falta, tío. Bueno, pues nada. Grande. Vamos, Sandrito. Vamos, Sandrito. Ahora sí. Ahora sí va para adentro. Se adelanta el Málaga, chavales. Sandro Ramírez. Vamos, se lo dedico a Ataque Sparro. Hacer 7, paga Hacienda, Jorge 2002. ¿A quién más? Por aquí, a Goku. Y por último, a Nauis. Porque estáis comiendo todo el rato lo mismo, así que. Vamos allá, chavales. Vamos allá.
Vamos allá, chicos. Antes digo que huele a empate, antes mete. Vamos, vamos, chavales, vamos. ¡Madre mía, Sandrito! ¡Penalti, Keco! ¡El segundo para el Málaga! Se lo dedico a Diego, el Feje, a Jorge, a Javiro, a Buil, a Rica RST, a Tac. Y por último, también se lo dedico a mí. ¡Hala! ¡Vamos! Bien, chavales. ¡Está pasando por encima, hombre! Estoy ya, chavales. ¡Grande! ¡Grande, Camacho! ¡Sigues! ¡Madre mía, Camacho! ¡Madre mía, Camacho! ¡Madre mía, gol! ¡Al tercero! ¡El tercero! Se lo dedico a Raúl y Fadiego, a Raulete, a Javiro y a Juri. Ahora este Málaga sí es imparable, chavales. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Camacho! ¡Qué tanque, tío! ¡Qué tanque hay, Camacho, eh! ¡Vamos! ¡Paliza gitana! ¡Si te ha tocado la máquina, es un trolazo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué le pasa a Granada? ¿Qué le pasa al Málaga? ¡Madre mía, qué paradón! ¡Qué otro paradón! La que le va a caer a Granada, chavales. La que le va a caer. Vamos, 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 vamos. Whale. Uf. Yo creo que ha sido la canción esta que me habéis puesto, tío, que me ha motivado que lo flipáis. Os lo digo en serio, me ha motivado esta canción. ¿Qué eres del nivel de leyenda ya, Sau? No lo sé. Cuando juguemos frente al Barça lo veremos. Si es un nivel de leyenda. Bueno, pues nada. Joder, árbitro, tío, por favor. Es que me están matando a Sandro, tío, todos los partidos. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Me lo matan. Por favor, proteger a los jugadores, tío. Proteger a los jugadores, no puede ser. No puede ser. Es un asedio a Granada. Es un asensio a Granada, ¿no? En el PSI meter 2 bajo un huevo los equipos, a ver. Ojo, Renatito, ¿eh? Ojo, Renatito. Se me van para arriba, tío. Se me van para arriba. No sé, tío, cómo hay que tirarlas. No lo sé. No, no ha sido falta, tío. Hola, Zorlacoquio. No sé qué. No sé quién se ha suscrito. O sea, no sé quién le ha dado follow. Gracias, Hugo Fernández, por el follow. Bienvenido. Pues baja más. ¿Cómo que baje más? Vamos, vamos, vamos. Madre mía, es que mirar. Uf. Vamos, Sandro, no puede ser, no. Gracias por el follow, Marquitos. Voy a hacer cambio ya, chavales. Hay que reservar jugadores, eh. Venga, Sandro. Va a entrar recio por Camacho. Y Whale fuera. Voy a meter a Johnny. Ya está, esos son los cambios. Barral. Uf. Pues muy tanque, los dos MCDs ahí. Muy tanques.
Mira, mira, Sandrito. Madre mía, Sandrito. Joder, cómo está jugando Sandrito, ¿eh? El Sevilla tiene que perder algún partido, ¿eh? Me han matado a Nahuel, tío. Me lo han matado. No, qué falta. Bueno, estoy poniendo canciones. Gracias por el follow, Pibles. Bienvenido al canal de Twitch. La que me ha hecho. Uf, fuera. Nightbot no English Spanish. No se puede poner Nightbot en español, chavales. Ojalá. No se puede poner, o al menos yo no sé ponerlo. O sea, ¿cuántas jornadas quedan? Pues creo que 5 con esta. Terminando esta. Ojo el temazo que me han puesto. Falta. Hombre. ¿Son followers subs? No. Vale, le voy a pegar ahí, que siempre se me van altas. Madre mía, pues ahora ha ido súper baja, tío. ¡Golazo! ¡Madre mía, la chilena de lobo, chaval! La chilena de lobo, chaval, es era increíble, ¿eh? Adonai. Time tonight. Israel. Tengo mocos, cago en la puta. Bueno, pues, 3 puntitos, chavales. Bien, bien, esos 3 puntitos, bien. ¿Qué no sabes poner, Sauk? No sé poner el Nightbot en español. Bueno, el Betis, chavales. Digo, el Sevilla, mierda, el Sevilla ha ganado. Bueno, el Sevilla sigue ganando, chavales. Le seguimos sacando 3 puntitos. Tenemos un margen de error de un partido. Así que nada, el Barça ya prácticamente es campeón de liga, ¿eh? Depílate esos sobacos. Están depilados. Ahora que hay un poquillo de negro ahí. Wale domina ahora. Amago por detrás de giro. Grande. Gracias, Pedriño, por el follow. Bueno, el próximo partido frente a el Villarreal. El Villarreal que creo que me ganó en la ida. Creo que me ganó. Hemos ganado 5 partidos seguidos. Ha recibido un bonus del club. Échale un vistazo. Más 600.000 euretes. Mira, 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 mira. Me gusta, me gusta eso. Me gusta. Venga, vamos a jugar frente a Villarreal, chavales. Turu, turu, turu. Va a jugar Recio ahora, ¿eh? Por Renato y va a jugar Fornals. Por Juanpe. Vale, vamos a jugar así, chicos, con este 11. A ver. Quedan 4 jornadas. Son 600.000. Hombre, a ver, sé que 600.000 es poco, pero son 600.000 eurillos, ¿no? Mejor eso que nada. Kerisev, te quiero. Bueno, pues nada, chavales, vamos allá. Partido frente a el Villarreal. Madre mía, cómo canto. El Villarreal va a ser difícil, ¿eh? Que lo sepáis. Esto va a ser un rival complicado. Buena. Vamos, eso es. Ojo, Asensio. Uf. Alessandro, buena. Se la lleva, se la lleva. Ay, qué pena, joder, vaya carambola ha habido ahí, ¿no? Gracias por el follow, David.
99 SP. El Papu Dam habéis puesto, cabrones. Vamos. Oh, qué pena. El Papu Dam, gracias por el follow, Afonso. Me han puesto a bailar con el Papu. Toda la mundo baila con el Papu. Toda la banda, todo el estadio, todo el mundo baila con el Papu. ¡Josandro! ¡Vamos, Sandro! ¡Ay, qué suerte, tío! ¡Por favor! Baila con el Papu. Gol. Bueno, voy a dejar de cantar. ¡Qué buen pase para Asensio! ¡Asensio la pone! ¡Penal! ¡Penal! Ficha el Papu Gómez, ¿no? ¡Buah! ¡Nos pillan! ¡Buah! ¡Qué corte de Diego Llorente! Baila con el Papu. Tu. ¡Ay, qué pena! Joder, Sandro, a control. Hola, David. Bienvenido. Pero ¿qué intenta? ¿Cuánto vale el Papu, chavales? Venga, si me decís cuánto vale el Papu, en la próxima temporada lo intento fichar. Vamos, Sandro. Madre mía, es que no toca balón. ¡No me jodas! Mira, Bacambo es una bestia, tío. Santa. Es una bestia, tío. El Papu Gómez. No sé cuánto costará, Esa canción me está dando un asco como la de Despacito, La está poniendo todo Cristo, pues. Gracias por el follow, CV. Vaya nombre más raro os ponéis, chavales. ¡Ay, qué buena! Vamos, Andrito. ¡Qué grande! ¡Qué cómo! ¡Madre mía, lo Zidane! ¡Arriba! ¡Corner! 100 millones de euros, ¿no, Diego? La hemos tenido ahí, chavales. Uf, falla lo Zidane, tío, Keiko. No, eso de Naibo lo he puesto yo. Para que hable así, ese mensaje lo he puesto yo. Vamos, es bueno, Will. Oh, Will, que es el captain. Will es el capitán. Uf, lo han tirado, tío, me han hecho de todo ahí. No me jodas. I can't no one. Las canciones se ponen, tienes que poner exclamación hacia abajo, SR y el link de YouTube o el link de Spotify o de SoundCloud. Dame eso. Grande Sandro. ¡Vamos! ¡Ahí está, chavales! ¡Marca Asensio! ¡Vamos! ¿Cómo le gusta subirse a la valla, Asensio, ¿Cómo le gusta subirse a los sitios, al pequeñito de Marquito? ¡Vamos! ¡Joder! Se lo dedico a Javiro, a Ricard, a Jorge, a Aim L y a Attack Sparrow. ¡Vamos! Bien. Ahí me la lleva un poquito de suerte, con Sandro. La verdad es que sí. Luego mirar aquí, que viene visto a Asensio. Y mejor dar ese pase y gol fácil que pegarla ahí con Sandro. A lo mejor la falla. Cuidado, ¡Hola, soldado, loco! Falta. ¿Pero vosotros habéis visto lo que me ha hecho soldado? Mirad. ¡Uf, soldado!
En esa jugada te lo han violado al capitán. Ha sido vale, ha sido falta de soldado, gracias, hombre. Qué difícil era ese disparo. Qué difícil. No me lo dedicas nunca, dice, ¿eh? Si no comentas cuando estoy marcando el gol, es normal. Bueno, 1-0, chavales, ganando el Villarreal. Está bien el partido, ¿eh? Está bien, estamos teniendo un 66% de posesión y ellos un 34, o sea, no han hecho casi ocasiones y estamos jugando bastante bien, ¿eh? El tema que me han puesto. Bienvenido, Rapas de Fuego, gracias por el follow. Pues nada, que me maten Asensio ya. Amarilla. Y se pone tonto, Víctor. No te pongas tontito, Víctor, hombre. Ha sido falta, te la has cargado, Asensio. Hombre. Hola, pues nada, todos los jugadores por el suelo. Ahí muriendo. ¡Oh, qué cagada! Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien, se meto. Bueno, venga, hasta luego. Lleva mucho tiempo, Sauk. Llevo una hora y cuarto. Una hora y cuarto llevo, Carlos, así que no llegas tarde. Vamos. Bien, madre mía, Sandro, no le pueden parar a Sandro, ¿eh? Uf. Pam, 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 pam. Tengo que marcar otro gol, chicos, para estar al menos tranquilo. Vamos, Asensio, aquí está. Aquí está Asensio, aquí está Asensio, aquí está Asensio. Ay, cago en la puta. Está jugando con Cherisev, si es que es normal. Falta. Esta tarde hay directo. Sí, habrá directo en YouTube de FIFA con el Portsmouth. Toma, Sandrito, estás solo. Grande Sandro, no me falles esto, Sandrito. No me fallas esto, Sandrito. Es así que no me la fallas. Vamos allá, chavales. 2-0, el Málaga de Champions, chicos. El Málaga va a ser de Champions, ¿eh? Quedaos con lo que os digo. El Málaga va a ser de Champions. Se lo dedico a Damián, a Carlos, a CR7, a Ricard ST, a John Piratak, a Soge King, a Goku 3000 y a David Toranzo. Vamos allá. Me está gustando mucho ambas series, tanto de FIFA como de PES. Lo único que no encuentro es equipaciones para PC del PES. Lo tienes en varias webs. PES Patch. En PES Patch las tienes. Vamos, chavales. Grandes, chicos, grandes. Sobre todo mi gente. Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. Toma, Asensio. Ay, qué flojito. Ha salido el pase y hacer cambios. Gracias por el follow, Rup 034. Vamos a meter a Juanpi, ¿no? Gracias por el follow, Ecori Y95. Bienvenidos. Happy, esta canción me mola mucho. Happy. Falta mía. El PES 18 va a dar mucho de qué hablar y me está empezando a gustar. Y eso que soy muy de FIFA, pero este año ha cambiado mucho. Es lo que me ha pasado a mí, Carlos. ¿Por qué te crees que estoy tan enganchado al PES, tío?
¿Por qué te crees que se te han enganchado el PES? Porque el FIFA es lo mismo, tío, todos los años, tronco. La misma jugabilidad y acaba cansando ya, tío. Tum, tum. Y los partidos son todos iguales, aquí es que cambia, tío. Ojo, Bakambu. Uf, aquí es que cada partido cambia, es que... Juega frente al Villarreal es un partido diferente. Juega frente al Eibar, otro. O juega frente al Madrid, es otro. En el FIFA, juega contra quien juego es siempre lo mismo, tío. Tum, 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 tum. Happy. Sana, happy. Dedícame el próximo gol. Me marquen, aunque me marquen, te dedico el próximo gol. Vamos, Lobato. Esa, el grande niño. Vamos, Juanpi. Ha salido fresco, Juanpi, tío. Grande, Juanpi. ¡Qué bien, Juanpi! ¡La ponemos! ¡Uy, me cago en la! La jugada era súper bonita. Madre mía, loco. ¡Qué buena, Will! Yo lo probé este año en el PC. Te lo juro, me vicia el P muchísimo. Y tengo 4 temporadas superadas con Sevilla United. No, no, es que... Es que, o sea, juegas, tío, y te apetece jugar los partidos en PES, tío. En el FIFA es que a que te dan ganas de simularlos muchos. Pues es lo que me pasa a mí, tío, es lo que me pasa a mí, macho. Vamos. Y el Lobato, no, me he quedado. Vale, 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 vale. Eso no te pase, eso no te pase. Oh, Lobato, grande Lobato, Lobato, la pone Lobato, Keiko. Arriba, Keiko, la ha tenido. Joder, es que tú quieres, dice Dari. Oh, pues llevamos ya una horita y 20 de directo, chavales. Bien, buena, vale. Falta no, hombre. Gracias por el follow, Víctor Pepinero. Bienvenido, Simao Vitoria. Gracias por el follow. ¡Ojo! ¡Ese disparo! ¡Ese disparito! ¿Subirás per 18? Sí. Tengo que ir a reservarlo. Bueno, me estoy esperando a ver si sacan una edición tocha del PES. Pues creo que solo está la Special Edition y quiero mirar a ver si sacan otra. Con algo del Barça o algo. ¿Qué te ha parecido el COD nuevo? Hombre, de momento lo que he visto, muy bien, pero quiero probarlo. Ahora que todavía no lo he reservado porque no está para reservar la edición tocha. O sea, la edición que viene con el Season Pass. Bitramer, gracias por el follow. ¡Ojo! ¡Uf! Gracias por el follow, Mario MP333. Pues chavales, otros 3 puntitos más que nos llevamos para casita. Y estamos más cerca de los de Champions, ¿eh? Estamos más cerca de Champions ya. Siguiente. ¿Hiciste un modo carrera con el Zaragoza en FIFA? Sí. En FIFA sí, Dari. ¿Te vas a comprar el MotoGP para PS4? No, teniéndolo en PC no me lo voy a comprar. Me ahorro el dinero. ¡Vamos, chavales! El Sevilla empatado frente al Real Madrid. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! Ha empatado el Sevilla. ¡Grande! ¡Grande, grande! Y el Betis ha perdido. Y el Atlético Madrid ha empatado. ¡Vamos! Vamos a ver cuántas jornadas quedan. 67. 9 puntos nos saca el Atleti, chicos. Le sacamos 5 al Sevilla, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a mirar cuántas jornadas quedan. Próximo partido frente al Sporting. Vamos a ver, Diego Llorente. ¿Quiere seguir? Bueno, igual, quiere seguir jugando conmigo, Diego Llorente. Es el protegido, chavales. A ver, aquí. Aquí, calendario. A ver, Sporting, Málaga, Betis. O sea, queda 1, 2, 3. Tres, quedan 4 y aquí la final de Copa. Quedan 5 partidos, chavales. Quedan 5 partidos, así que
Vamos allá, vamos a jugar frente al Sporting. Vamos. Uf. Bueno, Diego Llorente está a la mierda. Así que meteremos a Insúa. Ryan. Kamen está bien, nada. Keiko fuera. Nahuel para adentro. Juan Carlos fuera. Puñuelo para adentro. Johnny está bien, pero no sé si meterlo. Y Camacho por Whale también. No sé si meter a Johnny. Vale, voy a reservar. Pues venga, chavales, vamos a jugar con la tercera equipación, que me gusta, y go. A las 2 empieza la Fórmula 1, sí, chavales, el directo durará hasta las 2. So, con tu vídeo de PES y FIFA me ayuda muchísimo en los fichajes. Eres un crack en tema de fichajes y te sigo desde hace años. Gracias, Carlos. Gracias, tío. Ya sabéis que vosotros también me ayudáis a mí, chavales, en fichajes. Que lo sepáis. En la mayoría de los modos carreras que hago en FIFA me dan ganas de simular todos los partidos de la Liga y Copa. No sé qué sean importantes. Claro, es que en el FIFA pasa eso. Pero porque la jugabilidad que te da el FIFA no es una jugabilidad que te vicie. En el PES la jugabilidad que te da es una jugabilidad que te vicia, que te gusta. Cómo juega la máquina, cómo juegas tú. Es la diferencia entre PES y FIFA. ¿Haré ser una leyenda en PES? Pues no lo sé, no lo sé, panda. Hola, Richie, saludos. Venga, va, chavales, vamos allá, vamos a jugar frente al Sporting. Go. Necesitamos los 3 puntos, chavales, Hay que ganar. Hombre, yo desde que tengo este P, chavales, que me lo compré hace 2 semanas, creo, por ahí, no estoy jugando a FIFA, no he jugado a FIFA ya, o sea, os lo digo en serio, O sea, no he jugado, y solo juego a FIFA para clubes pro, porque ya sabéis que estoy en la UFO, y solo juego a FIFA para clubes pro y para el modo carrera en YouTube, o sea, no juego para nada más, o sea, estoy siempre o aquí en Liga Master, o si no jugando My Club, o si no jugando temporadas online, no he jugado al FIFA. Sin grabar no he jugado. Pero bueno, así llevo prácticamente casi todo el año, Ojo. Lo que sí es cierto es que tengo el pez, no he jugado a otro juego, ni a PlayerUnknown ni nada, ojo. ¡Qué buena, Renato! ¡Ay, Renatito! ¡Oh, qué mal pase! Oh, cuidado, ¿Por qué no subes UFO o no? UFO. Dejé de subirlo ya porque me parece que, no sé, los partidos no son aburridos si no los comenta nadie. Entonces, pues lo dejé de subir por eso. Y tampoco me voy a poner a comentar partidos de la UFO. Vamos, Asensio. Gracias por el follow, bye. El Sporting, chicos, viene de ganar al... No, de ganar no, viene de empatar al Sevilla, ¿no? El Sporting. Creo que sí. O de empatar al Atlético de Madrid, algo de eso. Vale. Fuera. En FIFA tienen que poner una dificultad más, ya. Pero no la ponen nunca, la ponen solo para el Ultimate Team. Renato, joder, qué calidad, tío. Qué calidad, Renato, Sandro. Toma, ahí la llevas, Asensio. Vamos, Asensio, aquí la pegas. Es que esa es típica, Asensio. Es típica, pero esta vez ha ido fuera. O sea, con estas en el Valencia, en clubes pro, no. Ahora mismo estoy en el Sevilla. Estoy en el Sevilla ahora. Me he ido del Valencia, me fui el otro día y... He estado en el Sevilla haciendo las pruebas. Me llamaron ellos, que estaban interesados en mí. Y estoy en el Sevilla ahora, he fichado por ellos. Así que nada, estoy deseando, chicos, que llegue FIFA 18 para jugar en el Sevilla, tío. Ahora estoy entrenando, pero quiero jugar ya oficialmente. Hemos tenido ahí para marcar, tío. Cuidado, uff.
¡Qué buena! ¡Vamos, Nahuel! ¡Vamos, Nahuel! ¡Vamos, Nahuel! ¡Zúmbala, Nahuel! Le tarda mucho. Ah, no sale, no sale, no sale, no sale, no sale. La ponemos de primeras. Uf. Oh. ¡Qué bien, Renato! ¡Qué buena, Renato! ¡No llega! ¿Y te pagan por jugar con ellos? No, de momento no pagan nada. Pero en ningún equipo pagan, ¿eh? El VFO de momento no se paga. No cobras. Algunos equipos dan la camiseta. El Valencia no fue uno de ellos. ¡Golazo! ¡Golazo de Asensio, chavales! ¡Vamos! ¡Grande Asensio! Se lo dedico a Sep, a CR7, a Dari, a Soge, a David Torzano, a Carlos y a Attack Sparrow. Y en Pep por lo menos el balón se para. Sí, sí, siempre lo digo. El balón tiene física con el césped. El césped tiene una física. ¿Qué te parece el poder jugar en cualquier sitio con el FIFA de Switch? No está mal, pero vamos. Que con la PSP también podía jugar, ¿eh? Sí, la putada de la Xbox, sí, que no se pueden meter los parches. Eso es la putada, tío. Vamos, Asensio, grande. Vamos. Ah, se me ha ido. La gente se tirará más por el FIFA por los iconos. Sí, bueno, a ver. El FIFA, chicos, va a tener mucha venta, eso que lo sepáis. Pero el PES este año va a generar más ventas que este año. Y este año ya ha generado bastante ventas el PES, ¿eh? Lo que pasa es que, evidentemente, el FIFA ahora mismo la gente, pues eso, es muy fifera. Otro gol de Asensio. Oh. Pero el PES, chicos, ya veréis cómo va a empezar a remontar ya en ventas, ¿eh? La gente ya se está empezando a dar cuenta, ¿eh? Mucha gente se está pasando ya PES otra vez. ¡Renato! Uf, y es que es normal, tío, es que... Es que... Es más real el fútbol, tío, cuando juegas al PES. Es más real. Más real, tío. Y lo dice un jugador de FIFA, ¿vale? Un jugador que ha estado subiendo FIFA, chicos, en YouTube 4 años seguidos. O sea, es que PES ahora mismo en lo que es en la jugabilidad es más real, tío. Más real. Oh, qué putada. Y el balón, mirad cómo se mueve, la rosca que pilla, el contacto con el césped, cómo se frena, mirad. Mirad cómo se frena el balón. Eso en FIFA no se ve. Gol. No me falles eso, Renato. Renato, no me falles eso, hijo. Hijo de mío. Hijo de cántaro de Dios. Ah. Cago en la puta, tío. Madre mía, que me falla Renato, tío. Bueno, el año pasado subiste PES, sí, pero porque el año pasado el juego tenía muchos fallos. El año pasado el juego tenía muchos fallos. Los jugadores iban corriendo y se quedaban frenados. Era diferente, tío. Y este año han mejorado todos los aspectos esos que fallaban, los han mejorado. Por eso me está enganchando de este juego. Minona. Por ejemplo, el año pasado hacías una segada y prácticamente toda la robaba. Los árbitros no pitaban faltas. Los jugadores le dabas un pase en largo y se quedaban parados. Los remates de cabeza era imposible marcar un gol de cabeza desde el área pequeña o desde el punto del penalti porque los jugadores remataban súper flojos. Son pequeños fallos que los han solucionado este año y han hecho el juego pues mejor. Ah. Oh. Grande. Grande, vámonos. Eso es, niño. Ahí estamos. Sandrito, qué buena. Vamos otra vez de nuevo. Otra vez ahí, Sandro. Lo ha pillado al portero con trampié, tío. Pero era difícil marcar eso, ¿eh? El PS 18 te lo comprarás para PC. No creo, me lo compraré para Play 4. Simplemente por la... Para la sencillez que te da la Play, tío, de que no tienes que instalar nada, no te tienes que preocupar ni de gráfico ni de nada. Me lo compraré para la Play 4. Ya que se puede meter parche.
¿Quién ha puesto la gominola? No tengo ni zorra idea. ¿Quién la ha puesto? Pero sois unos trolls. Y como seguís troleando con las canciones, chavales, pongo... Quito el la música, ¿eh? Mi Lola. Con mi Lola. Es que le voy a quitar ya, tío. Me está rayando la canción. Coño. Con la gominola, tú, de los cojones. Mira, esto es un temazo, coño. Una lección de juego combinativo. ¡No! ¡Uf! ¡Para arriba! ¡Madre mía! Al PES, por ejemplo, el año pasado el menú que tenía era una puta mierda, los menús. Y este año los ha mejorado mucho. Son más rápidos, son más fluidos. Son bancositas que van mejorando, chicos. Pero porque PES hace caso a la comunidad, tío. O sea, Konami, o PES no, Konami, escucha a la comunidad, tío. FIFA no, o sea, EA Sport te crea el juego ahí y ya está. Y le da igual la opinión de la gente, tío. Lo que pasa es que el FIFA es que cambia cosas solo en Ultimate Team y en otros aspectos del juego no cambia nada, ya. Eso es cierto. Vamos. Voy a hacer cambios, ¿eh? Estamos en el 73 ya. Vamos a entrar a Johnny por Juanpi. Kuzmanovic, que hace mucho que no juega. Y Miguel Torres, de lateral por Rosales. ¿Cómo se pone canciones? Exclamación hacia abajo. SR y el link de YouTube de la canción. Lo tenéis abajo la información, chavales. Vamos a poner las canciones. Oh. Cuidado, chavales, que se está viniendo arriba el Sporting, Se está viniendo arriba el Sporting. No es penalti, He tocado balón. Buena, Sandro. Madre mía, me han matado Asensio. Bienvenido, Raizada. Gracias por follow. Vámonos. Soy niño. Eso es. Qué buena. Asensio, tío. Este partido no está haciendo mucho. Ha marcado el gol, pero vamos. Estamos acostumbrados a ver un Asensio increíble en todos los partidos. Es buena, ¿eh? Uf. Desde el PES 2400 la gente se pasó a FIFA. Sí. Pero porque sacaron puta mierda, tío. Sacaron puta mierda. ¡No! Se la ha comido. Es normal, tío, si te sacan puta mierda, la gente normal quiere un juego de fútbol que le enganche, tío. Pues eres normal. La verdad es que el FIFA llega a un punto que es que ya ha dejado de enganchar, tío. No sé, me ha dejado de enganchar, tío. Bueno, pues ahí está, chavales. 0-1, tres puntitos muy importantes. Veremos a ver qué ha hecho el Sevilla, ¿no? Pero, Javi, tienes que ponerlo. El SR, tienes que ponerlo seguido, tío, así. Es así. SR, canción. Así. El Sevilla ha ganado, chavales. El Barça también, a Eti también. Bueno, pues seguimos igual, chavales. Madre mía, la canción que me han puesto, loco. Chavales, el Leganés baja, tiene 18 puntos. El Leganés baja a segunda. Joder, tío, puto Lega, tío. No bajes, tío. Bueno, pues vamos allá, chavales, sigamos. El equipo del mes. Madre mía, todos los que hay del Málaga. Sandro, Asensio, Juanpi y Camacho, chavales. Increíble, increíble. Juanpi aumentó a 77. Buñuelo a 67. Grandes. Grandes. Kuzmanovic ha disminuido. ¿Kuzmanovic? ¿En serio?
Pues no sé. Ha disminuido Kuzmanovic. Bueno. Pues nada, chavales, vamos a jugar el próximo partido. Se ha recibido una oferta de Keiko. Y hay jugadores cedidos que han mejorado su estado de forma. A ver. Negociaciones, mi equipo. A ver, Keiko. 10 millones del Stock City. ¿Por qué, Keiko? Uf. Voy a interrumpir negociaciones. De momento, no lo quiero vender. A ver, hay jugadores cedidos. Creo que era aquí, ¿no? No. ¿Dónde era, tío? ¿Dónde eran los cedidos? Para mirarlos. Rendimiento del club no es. Pues no sé dónde era. No sé dónde era. Bueno, pues nada, chavales, vamos a jugar frente a la Real Sociedad. Quedan poquitas jornadas ya para terminar la liga, así que vamos a darle caña, chavales. No sé qué cojones de música me estáis poniendo, chavales. Va a jugar Ryan este partido, me apetece. Y Buñuelo por Juan Carlos también. Vale, uniforme, a ver. Vale, vamos a cambiar el uniforme amarillo. Y vamos allá, chavales. Y ahora te van a poner la canción de Caillou. Voy a quitar estas canciones, tío, que me estáis poniendo por aquí. Saludos a todos y bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen. Venga, va, chavales. Y como analista técnico deportivo nos acompaña Julio Maldonado. Maldini, un placer acompañarte, Carlos. Saludos a los espectadores. ¿Crees que meterán en el FIFA o en el PES videoarbitraje? No, eso no. Eso no. Bueno, chavales, vamos allá, vamos a jugar frente a la Real Sociedad. Ya rueda la pelota. Gracias por el follow de King barra baja World. Bienvenido. Sacamos, sacamos. No corras. Si sacamos. Cuidado la Real Sociedad, chavales. Grande. También Asensio. Sigue, 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 niño. Ay, cómo la pones. Qué cosita iba, qué cosita. Pero Sandro la ha pillado mal. Una buena cosita. Pa, pa, pa. Gracias por el follow de Leu 16. Nada, 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 nada. Bien. Eso es. Bueno, pues nada, tío. Oye, ¿qué pasa, tío, con los pases ahora? No estamos acertados, Vamos a calmar un poquito el juego. No, pero ¿por qué da el pase por ahí? Madre mía, tú. El pase era por dentro. Uy, casi la lió el portero. Sí, la lió, la lió, la lió, la lió. ¡Madre mía! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? No me jodas que será Rulli, tío, el portero. La lía primero y luego salva en dos ocasiones, tío. Ha salvado en dos ocasiones. ¡Madre mía del amor hermoso, chavales! Vamos a ponerla bien. Vamos ahí. Juanpi. Muy, muy bien. ¡Oh! ¡Pégala, Buñuelo! ¡Madre, cómo iba, loco! Bien, Buñuelo. Vaya paradón, se ha hecho, chavales.
Nada, bien. No, qué cagada. Eso es, buena. Gracias por el follow, killer. Me han hecho falta, Asensio, tío. Porterazo, chavales. No sé quién es el portero de la Real ahora mismo. Vamos a mirarlo a ver quién es. Creo que es Rulli, ¿no? Gracias por el follow, Kruki. Cracky, es Ander. Es Ander. No sé quién es ese. Xavi Prieto quiere demostrar que aparte de marcar goles, las estrellas deben trabajar para el equipo. Está muy, muy bien posicionado el Real, Rival duro. Rival duro, chavales. Es que defienden con todos. Defienden hasta los delanteros centros, tío. Se meten ahí en la línea de atrás. Oh, cuidado, Lulic. Bien, buena. Es Ander Bayardi. Pues es bueno, ¿Haces stream todos los días? Sí, casi todos los días, Aquiles. ¡Oh! ¡Fue ese remate! ¡Ese remate de Xavi Prieto! ¿Cómo iba, chavales? ¿No crees que la próxima temporada vas a ganar a Champions? Muy difícil eso. Si me clasifico, eso es muy difícil, En PES es muy difícil ganar a Champions. Y menos con este equipo, pero se puede. Si jugamos bien, reforzamos bien, se puede. Tenemos dinero para reforzarnos, así que... Voy a subir un poquito la línea, chavales. Que cortan todas, Nada, para nosotros. Bueno, pues ahí está. 0-0, chavales. ¿Sabes que Mikel González, el central de la Real, va a fichar por el Zaragoza? No lo sabía. Buscan todo el rato las bandas, si os estáis dando cuenta. Vamos, Asensio. Qué mal, tío. Sale muy lento, Asensio. La velocidad. Gracias por el follow, Raúl RJ. Bienvenido. Portero. Sat de Ryan, vamos. Gracias por el follow, FIFA Mobile Style. Américo. La próxima temporada por el triplete. ¡Ojo! ¡Cuidado! Uf. Cuidado. ¡No! ¡Madre mía! ¡El disparo de Lulisk! ¡Cómo la ha tenido la Real, chavales! ¿Cuánto te ha costado Asensio? Me costó 8 millones o así. El Promo tendrá en FIFA 18 su estadio oficial. No, oye, y este año también lo tiene. Alex Hunter no creo que suba, Si subo lo de Alex Hunter será aquí en Twitch, lo más seguro. Pero en YouTube no. Joder. Cuidado. Tiene a Siova la Real Sociedad, tío. Siova está en el Lega. Difícil de ganar a la Real Sociedad, chavales.
¡Wow! ¡Uf, uf, uf! ¿Cómo se ha paseado? ¿Cómo se ha paseado, chicos? Vamos. 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 Te metes, niño. ¡Vamos! ¡Ahí se pasea por el área pequeña! ¡No hay nadie para rematar! ¡A ver! ¡Cago en la puta! No, hombre, Sandro, no te vayas, tío. Y hacer cambios, chavales. Voy a meter a Fornals por Juanpi. Voy a meter a Lobato por Sandro. Y ya está. Una cosa, ¿de qué sirve a una persona? ¿Eh? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve seguir a una persona en Twitch? ¿De qué sirve seguir a una persona? Pues que le sigues. Te notifica cada vez que estoy en directo. Joder, Asensio no está haciendo nada, chavales. Es que no consigue tocar el balón. Oh. Joder, es que no me dejan, tío. Que volverás. Si conmigo te quedas, te vas. Cuidado, Cuidado, minuto 80. Buscando el centro ahí, para arriba. A ser feliz. Nada, chicos. No estoy creando ni juego ni creando nada, Vamos, para arriba. Qué difícil, tío. Vamos, Keko. ¡Vamos, Keko! ¡Vamos! ¡Me cago en la puta, Keko, tío! Pues la mejor. Bien. Bien. ¡Vamos, Kekito! No. Un minuto, pues nada, chavales. Empatamos frente a la Real. Ahí deja un poco más el árbitro. Vale, va a dejar la última. No sé yo si podremos hacer algo. ¡Vamos, Asensio! Uf. Hemos tenido la última, chavales. Pero bueno, 0-0 frente a la Real. Un puntito. Vamos a ver qué ha hecho el Sevilla, chavales. Uf. ¿Qué me he perdido? No te has perdido mucho, Goku. Tú, vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Feliz el 4. Este partido ha sido muy complicado. Sí, ha sido muy complicado. Atlético Madrid ha empatado. Me cago en la puta, ha empatado al Atleti, tío. El Sevilla gana al Lega. Buah, chavales. Se vuelven a poner a 3 puntos el Sevilla, Se vuelve a poner a 3 puntos. Estamos a 9 del Atleti, tío. Podríamos haberle recortado. Pero bueno. Villanueva, durante su cesión, digna de reseñar. Ha aumentado, Bastante Villanueva. Pasas el rato. Vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Feliz 04. El Betis te ha ofrecido el cargo de director técnico. Nah, paso. Que me abrazo. Paso que me abrazo, chicos. A ver, estrategia. No, estrategia no. Negociaciones, porque nos han llegado ofertas por dos jugadores, Por Juanpi, 9 millones el Getafe. Nada. Y el otro ha sido Rica, 8 millones, River Plate, nada. Lo rechazamos. Pues nada, chavales, calendario. Betis, luego final de Copa. Y ya está, quedan 3 partidos, chavales. Quedan 3 partiditos, chicos. Por la tarde, ¿qué hay? No lo sé, me imagino que FIFA. A ver, porque luego... Camacho por Whale. Diego Rico por Juan Carlos. Nahuel por Keko. Y Recio me lo voy a llevar por Whale.
Y a Michel Santos también. Por Johnny. Venga, vamos a jugar con este 11, chavales. Frente a el Betis. Uf. Un Betis que... cuidadito. Un Betis que cuidadito, ¿eh? ¿Tú crees que el Bilbao, si dejara eso de hacer de fichajes solo de Vasco, ganaría alguna liga? Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que... que es fiel a eso. Y no se lo van a cambiar. No lo van a cambiar, ¿eh? ¿El Pro también tiene handicaps como el FIFA? No, Nahuel. El Pro no tiene handicap. El Pro supuestamente tiene efecto PES, pero no sé si será verdad. Yo no he notado nada de handicap aquí, vamos. Venga, chavales, partido frente al Betis. Si ganamos este partido, chavales, estamos en Champions ya. Hay que ganarlo, ¿eh? Si ganamos este match, ya estamos en Champions. Madre mía, qué tiraco, tío. Qué tiraco de Juanpi. Hay que ganarlo, chavales. Si lo ganamos, Champions, ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. El Betis me ganó, en la ida. Con tres goles, creo que fueron de Rubén Castro, además. Bueno, Asensio, Sandrito. Sandrito. ¡Buah! Mi padre me dijo que ficharan unos cuantos curatas así baratos y lo hacían mucho mejor. Hombre, los jugadores chicos de allí son muy buenos, tío. A mí me gustan mucho, son fuertes. Toma, Asensio. Toma, Asensio, niño. ¡Ahí la llevas! Vamos, hasta adentro, hasta el corvejón. ¡Hasta el corvejón! ¡Zúmbala! No me la falles, Asensio. Si esa no la fallas, tío. Esa no la suele fallar tú, Asensio. Mejor moto si te compran la Honda. ¡Qué bien, Nahuel! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Tírate ahí, dispara, coño! ¡Reviéndote la pierna! ¡Cuidado, ¡Cuidado, cuidado! ¡Uf! ¡Bien, bien defendido, joder! ¡Papá, esto es un toma y daca, chavales! ¡Está el partido roto ahora mismo! ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Me ha metido un manotazo, loco! Me ha metido un manotazo, tío. Por favor, amarilla. Claro que sí, tío, por cerdo. Mira, 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 mira. Me ha metido ahí, tío, en todo. Me ha metido en todo el corvejón, tío. Voy a centrarla, Voy a centrarla, chicos. No hay nadie entrando, pero... O sea, la centro, tío, y no entra nadie. No fuera juego, no fuera juego, Rosales. ¡Vamos! ¡Ahí está Sandrito Ramírez apareciendo, chavales! ¡Vamos allá, Sandrito! Se lo dedico a Burdalo, a Goku, a Damián, a Raúl y Fajuri, a Atac. Y por último, se lo dedico también por aquí a Bitramer. ¡Vamos allá! ¿Vas a esperar toda la temporada para comprar la onda, no? Cuando estemos en fichajes. Cuando estemos en fichajes la compro. Aunque no lo creas, el Bilbao tiene mucho dinero guardado. Sí, lo tendrá, hombre, no se gasta dinero apenas. Es normal. Bien, bien, vamos. Vamos a por otro, chicos. Oh, cuidado, 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 porque está solo para centrar. Ahí está, bien cortado. Sí, está
Vamos, Asensio. Golazo. Golazo de Juanpi. Golazo de Juanpi Añor, chavales. Golazo de Juanpi Añor, madre mía. Ahí está Juanpi con el 10. Increíble cómo la ha pegado, chicos. Cómo la ha pegado, por favor. Increíble. O sea, increíble. Qué golazo, niño. Qué golazo. Este me lo dedico a mí, chavales. Este gol es para mí. Lo siento, pero este es para mí. Madre mía. ¡Madre mía! ¡Qué trallazo, loco! ¡Qué trallazo! ¡Qué golazo, tío! ¡Por favor! ¡Qué chufa, ¿no, Damián? ¡Qué chufa, eh! ¡Wow! ¡Increíble! Bien, Renato. Vamos a por otro. Vamos a por otro. Madre mía, me he motivado ahí con Sandro. Uf. Vale, vale, se va, se va. Como buena polla, dice. Me habéis puesto el chiqui-chiqui, cabrones, eh. Me habéis puesto el chiqui-chiqui. Y la he quitado, porque madre mía. Vamos. Buah, sale Adán. Bien, buena. ¡Vamos, Sandro! ¡Fuera! ¿Cómo está el Málaga, tú? ¿Cómo estamos? Bien. ¡Oh! Uf, cuidado, cuidado, ¿eh? ¡Cuidado! Bien. Vámonos a la contra. Mira, 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 mira. Y Asensio es grande esa. Se ha puesto a llover, eh. Se ha puesto a llover, chavales. Mira, Asensio, qué cosita, Asensio. ¡Sandro, el tercero! ¡El tercero, chavales! Marca Sandro Ramírez. ¡Grande este Málaga! ¡Vamos! ¡Sí, joder, sí! ¡Vamos! Se lo dedico a Bui, a Dimitri, a Quique Monti, a Burdalo, a CR7. Vamos, joder. Bien, bien, chavales, bien. Y a Soge King, venga, va. Hemos tenido un poquito de suerte ahí, pero bueno, el tercero. Madre mía, el Calvito, dice. El Calvito de Sandro, ¿cómo está, eh? Falta. Bueno, ahí está, chavales, 3-0. Final de la primera mitad. Estamos humillando, vamos a descansar a jugadores. Vamos a quitar a Asensio. Vamos a meter a... ¿Quién podemos meter ahí, tío? Vamos a meter a Lobato. Vamos a meter a Fornals por Juanpi. Y vamos a meter a Recio por Renato. Hacemos estos tres cambios ya, chavales. Se ha puesto a llover muchísimo, ¿eh? El calvo de Bracer. Vale, bien. ¿Estás en Champions? Sí, estamos en Champions, chavales. Lo hemos conseguido, tío. Lo hemos conseguido, chicos. Madre mía, cómo se tiran ahí en plancha, loco. Esto no es como en el FIFA. Aquí se tiran en plancha como vamos. Como cabestros. Cuidado, nos pilla la contra, Rubén. Rubén Castro. Rubén Castro intenta el chute desde ahí, pero ¿qué va? ¿Qué hace Rubén? ¿Qué hace Rubén, tío? Roberto Rosales. La pone en largo. Recio. Buen balón al área. Y la juega la bola. ¿En serio me habéis puesto esto? A tomar por la música. Gol. ¡Hala! Fuera la música, chavales. Ya no hay son request. Por trolls, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera música, ala. Al carré. Por trolls.
¡Vale, chavales! ¡Otro golito! ¿Cómo lo ha puesto Lobato y cómo ha entrado Nahuel, loco? Vaya humillado al Betis también, 4-0. Ha demostrado fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. Sin duda, la diferencia se antoja insalvable. Me habían puesto ahí Paquito el Chocolatero, no sé qué me habían puesto. Sois unos trolls de la vida, locos. Sois unos trolls, tío, loquito. ¡Hala! Ya no hay más música. Escuchar a los comentaristas del PES. Antonio Martínez, ¿no se llama? No, Carlos Martínez. Y a Maldini. Oh, este va a necesitar guardaespaldas. Va a necesitar guardaespaldas. Es un verdadero maestro en el arte de colarse tras la defensa. Es un jugador que no se te puede ir bajo ningún concepto. ¡Madre mía, loco! La juega hacia el área. Gol. ¡Ah, qué buena, chaval! ¡Qué buena! Bueno, es un 4-1, pero muy buena Musonda. Esto parece un Sevilla Betis. Habían puesto a Paquito el Chocolatero, chavales. Uf, madre mía, Musonda sale un poco mal, ¿eh? Sale un poco mal Musonda. Pero bueno, gracias por el follow, ese J015. Buen golito, del Betis. Uf, la que me ha hecho. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Se reanuda el juego y no tienen intención de tirar la toalla. Pues no tienen la toalla. Le marco otro y a tomar por culo. Ah, qué flojo, Sandro. Ese remate. Ha complicado, iba muy bombeado, pero. Pues ese tío con el pelo que lleva Sandro. Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. ¡Wow! ¡Hola! ¡Madre mía, árbitro! Esos comentaristas los tengo así desde el P6. Ahí me gustan, tío. A mí me gustan estos comentaristas. Ya era hora de que me metieran, ¿eh? ¿Verdad, chicos? Hace mucho tiempo que no me metían un gol. La envía al área. ¿Qué? Con la defensa que tenemos y los porteros. Realmente fuerte hacia arriba. Mete bien. ¿Qué falta? Y la roba. ¿Qué falta, señor colegiado? ¿Qué falta? Y le pitan falta. No he hecho nada. Busca una buena jugada. Germán Petzela. Esas bandas están viendo Petzela. Mucho ciego. Sí, es justo Petzela. Lo que están pensando. Yo creo que están tratando de desatascar el medio campo para abrir espacios Petzela. Que puedan centro o algún desmarque. Se llevan todas, loco, ahí, ¿eh? Se están llevando todas, chicos. La pone desde lejos. Falta mía, tío. Se verdad por el follow, Oscar. Y en el orden del FIFA no se quedan cortos. El FIFA, chicos, llevan desde FIFA 93 con los mismos comentarios, ¿eh? Desde FIFA 93, eso 95. Como el puto Manolo Lama, tío. Qué pesados, macho, qué pesados. La cuelga rápido. Intenta colar ese está hecho, chavales. Toma, Sandro, que no se cansa, tío. No se cansa, Sandro.
chavales. Vale, chicos, pues vamos a jugar con este 11, Vamos a jugar con este 11. Salimos con todo frente al Fútbol Club Barcelona. El uniforme que se van a quedar estos dos uniformes. Vamos allá con la final de Copa del Rey. ¡Oh! Ha comido pan. Pan con comida de Sauk. Vale, chavales. La final de Copa. Dios mío, llevamos 2 horas y cuarto de directo ahora mismo, ¿eh? 2 horas y cuarto de directo, chicos. Y poco para resolverlo. En breves momentos comienza la final. Ay. Concentración, ¿eh? Madre mía, chavales, madre mía. El partido que se viene. Neymar, Messi, Suárez. Vaya tela. Sale con todo el Barça, ¿eh? Sale con todo. No hay himno, ¿no? No hay himno de España, chavales. No hay himno de España. Bueno, chavales. Ahí vamos a ver los 11. El Barça ya te ganó en Liga 2-0. Ya lo sé. Ya lo sé que me ganó 2-0 en Liga. Ya lo sé. No hay himno, pero porque no está licenciado, chicos. Por eso no hay himno. Si no, el PES, sabéis que lo pone el himno. La MSN. Bueno, ahí estáis viendo el 11, chicos. Con una 3-5-2. No, 3-5-3. 3-4-3. No sé qué cojones están jugando el Barça, pero bueno. ¡Vamos allá, chavales! Go, gracias Fran por el follow. Y va a dar arranque este partido, chavales. Vamos allá. Arranca la final de la Copa del Rey. 90 minutos para que uno de estos dos equipos pida cita con la historia. Y el Barça, que lo va a poner muy difícil, ¿eh? Sobre todo que los dos equipos se traten con respeto entre ellos. También traten con respeto a la pelota. Buena, Whale. El kit de la cuestión. Bueno, Whale, ahí con. ¿Quién va a aprovechar la buena ahí con Keiko? Porque yo no va a ser un partido bastante cerrado, ¿eh? Grande Keiko. Buena esa. Así que no vayamos a aburrir. Tenían superioridad numérica, pero aún así no falta. Lo han aprovechado. Falta a Messi, saca rápido Messi. Madre mía, me estoy cargando a todos los jugadores, tú. Mascherano. Messi. Luis Suárez. Messi. Luis Suárez. Madre mía. A ver quién aparece para recibirla. Bien, Asensio. Menuda cabalgada se está. Vale, bien, Asensio, buena. Un 3-4-3 está jugando, como en la vida real. Un balón largo buscando amplitud. Toma, Asensio, qué buena. Vamos, Asensio. A ver qué. ¡Falta, árbitro! Mascherano. Asensio pide la falta, como un loco, además. Un verdadero adalid del fútbol. Ay, que la pierde, que la pierde. Sí, es el famoso tiki-taka que popularizó España hace ya unos años. La idea es que la mejor defensa es tener la pelota, lógicamente. Ni está loco. Hombre, hay entrenadores que dicen que lo van a neutralizar. No se mueve. Pero todavía con resultado. Messi. Bien, bien recupera, bien recupera. ¡Madre mía! Pero a ver. Balón dirigido a la banda y. ¡Madre mía, ni está loco! ¡La croqueta! Busca una fisura en la línea defensiva. Esto sí va a ser un partido complicado, ¿eh? La pone en largo. Decide jugar por la. Voy a jugar a la contra y a tomar por culo, chavales. Jugamos a la contra, ¿eh? Jugamos a la contra. Habrá penales, dice CR7. Zonal, zonal. Messi la juega en corto. Ojo, Busi. La sacamos de ahí, chicos. Iniesta. ¿Para dónde, Ryan? Uy, Messi casi la mete. Mete Messi esa, tío. Y yo ya no sé, tío. Yo ya no sé. Madre mía. Madre mía. El disparo de Andrés Iniesta. ¿Cómo iba? Ryan atento. Y Messi. Que la ha tenido, ¿eh?
Vamos allá, chavales. Balón para afuera, no queremos complicaciones aquí. Bien, Sandro, bien ganada. Toma, Asensio, te estoy viendo. ¡Qué buena, Asensio! Llegaste siniestra, Asensio. Asensio, el pase atrás. No puede ser, tío, qué suerte. Cuidado, cuidado, Messi. Buena, Weigl. Sigue, niño. Trata de irse de su marcador. Buena, Rosales. Vale. ¿Cómo presionan, chavales? ¿Cómo presionan, tío? Si me saco la presión del medio del campo, lo tengo hecho. Pero me tengo que sacar esa presión. Y es difícil. Retrasan el balón y vuelven a empezar. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Sandro! ¡Pégala, Sandro! Vale, bien, bien intentado, Sandro, bien intentado. Es increíble que haya conseguido llegar, increíble. Parecía un gol cantado. Messi. Luis Suárez decide jugar por la izquierda. Messi. Buena, Semedo. ¡Qué buen control! ¡Messi! Vale, Ryan, bien. Ha pegado bastante bien a la pelota, pero claro, es que marcar desde ahí. Ah, si no tiene saque, no me acuerdo. Nunca me acuerdo que no tiene saque, tío. Luis Suárez. Me cortan todas, tío. Está siendo del Barça, La eliminatoria de momento está siendo del Barça la final. Juega hacia la banda. Fuma de ahí. No queremos complicaciones. Vámonos. Vámonos, niño. Vamos, Asensio. Grande Asensio, qué buena. ¡Vamos! ¡La centrada! ¡Vamos! ¡No! Está Piqué, tío. Está Piqué, no puedo centrar, no me acordaba. Está Piqué. Buena, Renato. Renato, Asensio, la pega, Asensio, fuera. Uf, vamos allá, chavales, vamos allá. Precisamente este tipo de jugadas son las que queremos ver en una final. Si va entre los tres palos, habría sido todo un golazo, Gracias por el follow, user, barra baja, use SWD. Pelotazo en largo hacia adelante. Una lección de juego combinativo. Cuidado, Vale, 0-0. Ayer sube hasta las 5 y Dani Suárez me subió a 90. Y Ceballos a 87, madre mía. Joder. Puto Eneco, loco. Vale, vamos con la segunda mitad, chavales. Es normal, porque el partido es muy importante. Es que es una final y es comprensible cuando se está jugando un título. Ninguno de los dos equipos ha marcado 0-0. A ver si. Voy a salir un poco más para arriba, Segunda mitad. Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así, me gustaría. El comienzo de la segunda parte, te digo una cosa, va a ser espectacular, emocionante. Vamos, a puto Umtiti. Hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota. Va a ser difícil, chavales, pero no imposible. Si defendemos bien y marcamos la que tengamos. Sergio Busquets. Luis Suárez. La controla Messi. Vale, nos sacamos de ahí, no queremos complicaciones. Me descargué el Twitch por Sau, grande, Víctor. Grande. Madre mía, Messi, loco. Madre mía, Messi, loco. Bueno, Messi, bueno, el centro. Semedo, grande. Grande. El córner. Defendemos zonal. ¡La sacamos de ahí, por favor! Vale, ha habido falta. La ha metido Busquets. Un manotazo a Keiko, tío. Un manotazo le ha metido Busquets a Keiko. Además, que ha tenido amarilla. Neymar, no te quejes, tío. No te quejes, Neymar, macho. Que le ha metido otro manotazo. ¡Ay, paja! Venga, hombre. Vamos allá, chavales. Vamos a buscar ahí a Keiko. O a quien vaya el balón. Messi al suelo. Luis Suárez. Bueno, Semedo, grande. Messi. Cuidado ahí los huecos, Lanza el pase. No hay fuera de juego. Madre mía, Messi. Otro córner. Estamos sufriendo mucho. Es muy difícil, Es muy difícil al puto Barça, tío. Es muy difícil el Barça. Messi la toca en corto. Madre mía, la sacamos de ahí, bien. Sí. Sandro. Vámonos, Sandro. Vámonos, Sandro. Sandro, qué buena con Renato. Pillamos a la defensa.
¡Se ha frenado Renato! ¡Se ha frenado Renato! ¡No sé por qué! Sergio Busquets. ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos, Asensio! ¡Vamos, Asensio! ¡Vamos, Asensio! ¡Vamos, Asensio! ¡Vamos! ¡Eso es, chavales! ¡Joder! ¡Vamos! Sí, se lo dedico a Sergi, a Manza, a Bigüena, a Vitraver, a Serolo, a Bui, a Zeki, a Javiro, a XX Mirko, a ¿qué más? A Nightbot, a Neko, y yo qué sé, y a Goku. Venga, vamos allá, chavales. Grande, tío, grande. Error de Busi en la salida. Error de Busi en la salida. El pase increíble de Juanpi y Asensio, pimba, para adentro. Vamos. Vamos, chavales. Vamos, vamos. Ojo que entra. ¡Quitan a Messi para meter a Paco Alcácer! ¿Pero qué dices? ¿Quitan a Messi para meter a Paco Alcácer? Gracias por regalarme la eliminatoria. Barça. Gracias, Guardiola, le voy a decir, madre mía. Luis Enrique. ¿Meten a Paco Alcácer y quitan a Messi? Muchas gracias. Vale, ha sido falta mía. ¿Por qué quitan a Messi? No lo sé. No lo sé. Y meten a Rakitic ahora. Van a por todas, ¿eh? Van a por todas, chicos. Están a full ahora. Van a por todas. Se está subiendo hasta Piqué. Bah, me he precipitado. Me he precipitado ahí. La pelota viaja. Vamos, vamos. Están nerviosos. Están nerviosos. Ah. Pasó la línea. Marca Alcácer. No, por favor, ¿eh? No. Falta de... Juan Carlos. Cuidado, cuidado, Madre mía, Neymar. Madre mía, Neymar. Uf, Neymar desde ahí, tío. Bien, Ryan, bien. Madre mía, ese disparo, tío, desde tan lejos. Uf. Vamos allá, chavales. Vale, 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 la sacamos, bien. A lo mejor han quitado a Messi, chavales, porque estaba tocado, ¿eh? Puede ser, porque antes estaba en el suelo tirado, en una falta que le he hecho. A lo mejor lo han quitado porque estaría tocado, ¿eh? Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Eso es, chavales! ¡Sandrito! Yo aquí en el Málaga. Yo aquí ganándole al Barça. ¡Vamos, chavales! Esta segunda parte es nuestra. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Por venderme, cabrones! ¡Por venderme! Ahí está, otra vez Busquets perdiéndola, chicos. Otra vez Busi perdiéndola, tío. Otra vez Busquets. Esas pérdidas de Busquets. Bueno, quitan a Suárez, meten a Arda Turán. Y esto ya está, chavales. Esto ya está. Esto ya está. Tiene el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja. Ya está, están al ataque a full. Les pillamos a la contra todo el rato. Busca una fisura en la línea defensiva. Falta. Falta, hombre, árbitro. Eso es falta, tío. Piqué trata de hacerse un hueco. Ah, cuidado, cuidado ahí en la banda. Cuidado que el partido no ha acabado todavía. Cambia el juego hacia Alcácer. Neymar. Madre mía, Neymar. Sale de la presión. Madre mía, Neymar. Uy, 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 Piqué. Ay, no puede ser. Uy, cuidado, cuidado. Cuidado, chavales. Cuidado. 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 Un equipo no puede dar esta imagen. Cuidado. No puedes conceder ocasiones tan claras a tu rival. Como cuidado, que no ha acabado el partido, chavales. No ha acabado el partido. Cómo han movido el balón, tío. Y Neymar me lo ha hecho aquí, pero vamos. Cómo me lo ha hecho Neymar, tío. Puto Piqué. Piquenbauer, loco. Quedan 9 minutos, chavales. Se reduce a un gol. Bueno, vuelven a meterse en el partido, eso está claro. Ahora tienen que mantener la calma y aprovechar la oportunidad cuando se presente. Un Titi que vino. Madre mía, loco. Y venció.
el Barcelona. Cuidado, chicos. Al otro equipo a un pasito de distancia. Sí, y el motivo es que tiene mucho miedo de que les ganen la espalda. Ese es el motivo, yo creo. Vale, buena. Vamos, Sandro. Vete. Vamos, Sandro. La contra, la contra. Está un tití, pero Sandro es más tanque que él. Madre mía, Piqué, loco. No se complica. Cuidado, chavales. Cuidado, que esto todavía no está ganado, Cuidado, que esto todavía no está ganado. Bien, Juan Carlos, tocamos. La sacamos de aquí, chicos. Ha pitado falta. ¡Cinco minutos! ¿Dónde va? ¡Cinco minutos! ¿Pero dónde va? ¡Cinco minutos de descuento, loco! Madre mía, madre mía. Tengo el autobús puesto. ¡Cinco minutos! Esto es flipante. Esto es flipante, locos. ¡Esto es flipante! Tranquilo. Perdemos tiempo. Sacamos aquí. Juan Carlos. Vale. Madre mía, no la perdamos. Al suelo, Renato, al suelo. Eso es. Vamos, Asensio. Vete, ya está, chicos. Grande Asensio, grande. Falta. Vamos, chavales. El árbitro decide no sancionarlo con cartulina. Lo podría haber hecho perfectamente. Me habían puesto de corbata, a mí también, chavales. A mí también. Va, chavales. ¿Buscará rematador o se la jugará? Voy a sacarla en corto. Otra oportunidad a balón parado. ¡La ponemos! ¡Oh! Hay otro pita. La pone otra vez. Nah, se va. Vaya. Fuera juego, me cago en la puta. Creía que había pito al final. Chavales. Fuera juego. Vamos, pita, árbitro. Llevamos ya 7 minutos de descuento, casi 8. ¡Campeones, chavales! No hay tiempo para más. Se saludan los ¡campeones! ¡Campeones de la Copa del Rey! ¡Campeones de la Copa del Rey, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! Busquets, la has liado. Has tenido dos pérdidas, tío. ¡Vamos! ¡Campeones de la Copa del Rey, chicos! Os lo dedico a las 100 personas que estén viéndome ahora mismo en Twitch, chicos, en directo. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Grande, tío! ¡Grande! ¡Grande, tío! ¡Grande, joder! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Ahí está saludando a la afición, chicos! No levantan la copa, tío. Qué mal, tío. Eso tienen que ponerlo, que levanten la copa. Igual que la Champions. Seguro que la Champions la levantas. Bueno, chavales, pues hemos ganado la final de la Copa del Rey. No sé cuánto me darán por ganar la copa, pero nos han dado 3.000 GPs. 2-1. Madre mía, chavales. Madre mía. Ahí estáis viendo las eliminatorias que habíamos pasado. Eliminando al Levante. Eliminando luego al Español. Eliminamos luego al Real Madrid y por fin luego al Barça 2-1, chavales. Increíble. Pensaba que perdía la final, El Barça estaba muy bien en la primera parte. Estaba muy bien, pero luego ha bajado el nivel, tío. Ha bajado el nivel, chicos. Madre mía, chavales. Enhorabuena, has ganado la Copa de España. El club te tiene muy alta estima y te ha dado un bonus especial como prueba. Consulta tu presupuesto. O sea, me han dado 268.000 euros el club. Pues muy bien. 268.000 euros el club me da solo. Bueno, y España no me da nada de dinero, ¿no? Se ha recibido una oferta de Rosales por el Porto y Sandro. Uf. Ha sido nombrado el mejor director técnico de la Copa de España. Marco Asensio incluido en el mejor jugador del torneo. ¡Vamos! Asensio ha sido incluido en el máximo goleador de la Copa del Rey. Juanpi en el máximo asistente. Madre mía, chavales. A ver, negociaciones. Rosales, 14 millones el Porto, locos. Rosales, 29 años. Madre mía, que está empezando a bajar. 14 millones. Bueno, de momento interrumpimos. Y Sandro, 11 millones. Sí, estás tú. El Dinamo de Kiev. Nada. Buah, chavales, increíble. Bueno, chavales, vamos a dejar por aquí el directo, que ya es la carrera de Fórmula 1, ¿vale? Así que...
Así que nada, lo dejamos por aquí. Queda un partido de liga que es frente al Alavés, chavales, que lo haremos o más tarde o ya mañana. Pero bueno, dejamos por aquí el directo. Gracias a todos, chicos. Vamos a ver rápidamente la carrera de Fórmula 1 y nos vemos en la próxima, chicos. Bye, bye.